porque Patricia, si mi historia es de que antes de la pandemia, mis papás siempre se iban a comer a lo de mi hermana todos los domingos. Y yo me quedaba en casa con mi hija. En ese tiempo era más chiquita. Y entonces ese domingo estamos jugando y cerramos la puerta de la cocina y se siente que golpean la puerta de la cocina. Mamá, ¿sos vos? Y así. Cuando abro la puerta hay una sombra pasar y se mete a mi pieza. Bueno, esa es mi historia. Ahí te espero que me pases el audio. Un besito. Hola, buenas noches, Sector Paranormal. Sí, yo mensajeaba por lo de Flavia. A mí lo que me parece... Mi nombre es Olga, perdón. A mí lo que me parece es que... ella tiene una elevada vibración, algo muy espiritual. Y bueno, y eso hace atraer entidades que buscan la luz, digamos. Entidades, sombra, gente sombra, egregores, tulpas, todo lo feo, larvas, parásitos astrales, atrae todo tipo de bichos. Por ahí también pudieron haberle hecho algún trabajo espiritual de magia negra, de atadura o esas cosas. Alguien que le envidiaría. Pero yo creo que viene por ese lado, más que todo, atrae entidades. Hola, la Pop. Bueno, yo compré una casa en el 2007. Mi nieto nació los pocos meses y siempre jugaba en la habitación con alguien, ¿no? Y se reía y jugaba. Y hasta que, bueno, en un momento se asustó y empezaba a llorar desesperadamente que no nos mataran, que no nos mataran, que no nos mataran. Y resulta que hoy, que tiene 14 años, dice que veía a un hombre vestido de negro tirando tierra en la cama. Nosotros en ese momento fuimos a un lugar a ver si podía visualizar algo, porque el nene se asustaba mucho y qué sé yo, y nos dijo que sí, que era el espíritu de la persona, de la dueña, la última dueña de la casa. Y buenas noches, soy yo, Marcela, de vuelta de Merlo. Lo que me faltó contarles es que de grande, charlando con él, él nos cuenta que él lo único que recuerda fue que él estuvo un día en un lugar muy claro, en un sub y baja, y que la abuela estaba jugando con él. Nosotros imaginamos que fue esa noche que se nos fue. Noche Paranormal, ¿cómo les va? Buenas noches, muy buen lunes. Bueno, con respecto a lo que estabas hablando recién, la verdad que me vino a la mente el tema de que si uno quiere recordar, capaz si tuvo una vida pasada, bueno, son de gente que piensa otras cosas, hay otra gente que también llama mucho la atención este tema. Veo esas casas antiguas con esos portales altos y la verdad que me llama muchísimo la atención, siento una atracción, es como que mi mente hace fuerza como para abrir esa, una ventana del tiempo, pareciera que como quiere recordar algo, ¿viste? Y no llego hasta ahí con la cabeza, pero es increíble cómo me llama la atención las casonas antiguas, todas esas cosas, la verdad que, no sé, es como que hay algo que dentro de mi cuerpo quiere salir y ir a investigar algo más. Bueno, es la gran pregunta que tiene mi mente hasta el día de hoy. Hola, hola, buenas noches, Paranormal, gente, saludos a toda la mesa. Bueno, les cuento que una vuelta salimos de viaje, de vacaciones con toda mi familia hacia el norte. Y eso de las 12 de la noche, era todo campo, no había una casa, nada. Y veo una mujer todo de blanco con el pelo suelto, todo negro, en el medio de la nada, en la ruta, acostada, viste, caminando así en cuatro patas. Y paso de largo y como a los 15 segundos quedé tildado y a los 15 segundos la miro a mi esposa y también estaba así congelada y le digo, ¿viste lo que yo vi?
Gracias. Y me dice, sí, vos también lo viste, sí. Así que no sé qué era. Pero me acuerdo que aceleré a full. Bueno, saludos a todos, gracias, esa es mi historia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Mi nombre es Fabián, trabajo en seguridad privada y te voy a contar en breve lo que me pasó una vez. En un recorrido por una playa de estacionamiento en un edificio, de repente se me apagan todas las luces, me empujan. Yo pensé que era alguna broma de algún compañero de trabajo y no, porque yo trabajaba solo en ese momento. Y a lo cual empiezo a tirar trompadas al aire, me responden del otro lado y me golpean en el rostro. Y cuando vuelve la luz, no tenía nadie al lado mío. Así que hasta el día de hoy yo no sé con qué cosa o con quién me peleé en esa playa de estacionamiento. Muchas gracias, un abrazo, la radio está muy buena. Me encanta tu programa, Héctor, me encanta. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 8 de la noche, 12 minutos en la República Argentina. Arrancamos un nuevo lunes, una nueva semana paranormal, 29 de agosto del 2022. Para hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-2784-1073. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia al 11-2784-1073. O nos llamás al directo de la radio 4535-4204. 4535-4204. Llamada telefónica, salís al aire y contás tu experiencia paranormal. 4535-4204. Laura, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, por suerte, gracias por estar ahí. Queremos escucharte, queremos escuchar tu historia. Bueno, a ver, hay muchas historias para contar. Primero decirte que hago mediunidad, así que hay como muchos mensajes. Justo te escuchaba en el vivo de ayer. Ajá. Hablar sobre las conexiones, cómo los seres queridos desde el otro plano nos mandaban señales o sí, mensajes. Sí. Y realmente todo lo que dijiste es así al 100%. Los que no estuvieron, se hablaron de sueños, se hablaron de olores, sí, de pasos. Lo dejé colgado en mi Instagram ayer domingo, sí. Estuve en vivo, si quieren mirarlo se meten en Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK, ahí dejé colgado ese vivo. Como vos bien decís, hablábamos, Laura, de señales que nos dan aquellos que están del otro lado, ¿no? Exacto. Olores, coincidencias, una canción que se dispara en un momento, un objeto que pertenecía a la persona que no está, que se fue y que aparece repentinamente en un cajón. Digo, muchos de estos eventos que son muy comunes, ¿no? Exacto. Sí, en todas las conexiones generalmente las personas muestran eso, ¿no? Les muestran a sus seres queridos esos mensajes. Pero bueno, no sé si quieres escuchar mi historia o querés escuchar algunas historias de mediunidad. Mira, contame la tuya primero y después abrimos a las demás. Nosotros teníamos como a un espíritu, por llamarlo de alguna manera, alma, tiene muchos nombres, que nos acompañaba como en la familia. Primero empezó cuando mi hija, que hoy tiene 18, tenía 3, 4 años. Ella le llamaba Clanclin, porque así le salía de su nombre. Y dibujaba y le contaba como la historia, hablaba, era como un amigo invisible. Luego, bueno, Male creció. Llegó Pili y Pilar a la misma edad. A los 3, 4 años también tenía la misma amiga con el pelo color de rosa. La escribían igual. La misma historia, los mismos dibujos, los mismos juegos. Y bueno, pasó Pilar. Luego llegó mi nieto, Joaquín, después de muchos años. Y Joaquín, la misma, el mismo dibujo, la misma persona, con el mismo nombre y la misma descripción. Perdona, ¿cómo era el nombre? Repetímelo. Clanclin. ¿Cómo se escribiría? Decime letra por letra, a ver. Era como le salía a ella, ¿no? C-L-A-N, Clanclin. O sea, C-L-I-N. Clanclin. Así. Bien. Le salía así a Male. A Pilar le salía con otro nombre, muy parecido. Y Joaquín repitió el mismo nombre. Y lo que nos sorprendía a todos en casa era la descripción de la persona,
¿no? Con el pelo, con mecha en su pelo de color rosa. Los tres les contaban la misma historia, esa chica, ¿no? Que era adolescente y que había muerto en una moto. Y él, en realidad, después, mirando los dibujos, nos dio cuenta que el pelo color rosa en verdad había sido de su accidente. O sea, no era color de rosa, sino que, bueno, era parte de lo que le había sucedido, cómo murió. La sangre en la cabeza. Exacto, exactamente. Bueno, esa es como nuestra historia familiar. Después de eso, obviamente, empecé como a trabajar todo lo que es la mediunidad para acompañarla a donde tenía que estar, ¿no? Porque evidentemente había algo. Laura, te voy interrumpiendo para preguntarte y para contarle a la gente también. Bueno, hasta acá una historia en primera persona con lo que ven los chicos, ¿no? Esto que pueden conectarse con aquellos que están del otro lado, que quedaron vagando, que quedaron errantes, y los pibes, los chicos, las chicas lo pueden ver. Ahora, vos sos medium, ¿así te definís? Sí. ¿Y cómo descubriste? ¿Este evento tuvo que ver o en otro momento de tu vida hubo una bisagra por la cual vos dijiste, yo tengo este don? A ver, siempre tuve como mucha conexión con lo espiritual, y a través de esta experiencia justamente fue que empecé a descubrir, ¿no?, la mediunidad. Porque, bueno, ya que nos acompañaba durante tanto tiempo, decidía cómo poder ayudarla, o sea, cómo hacer, ¿no?, cómo acompañar a esa alma donde tenía que estar. Más allá de que, bueno, obviamente creo que a nadie le gusta como tener a alguien extraño y de esto lado espiritual en su casa. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar todo lo que era la mediunidad. Al día de hoy, que bueno, hago muchas sesiones para terceras personas. Oíme, y ser medium, ¿para vos qué significa? Vos, por ejemplo, dame un ejemplo práctico para que la gente que nos escucha y yo acá podamos entender. Vos estás en tu casa tranquila, haciendo cualquier cosa rutinaria, y te viene información, o los fallecidos te dan un mensaje, te bajan un mensaje. Sí, al principio de todo sí, era como en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, es la típica de que a veces no lo crees, que ves en las películas que vas al supermercado y bueno, te baja información o ves algún espíritu acompañando a alguien. Pero ahora, el día de hoy, es como que bueno, es algo que puedo controlar. O sea, cuando sí y cuando no. ¿Vos ves a los muertos o te mandan un mensaje? Hay como diferentes mediunidades. La mía es, yo los veo, ¿sí? Los escucho. O sea, ellos me hablan, me muestran, generalmente muestran un montón de como de recuerdos, y también puedo sentir los olores que ellos me muestran. A veces, cuando quieren como expresar qué fue lo que les pasó antes de ir al otro plano, antes de fallecer, bueno, te hacen sentir en tu cuerpo qué es lo que vivieron. O sea, vos con los cinco sentidos o con tu propio cuerpo podés sentir, recrear el evento que les causó la muerte. Exacto. O sea, si tuvo un accidente y la persona se rompió la cabeza, ¿vos te duele la cabeza? Sí, siento como una presión. O sea, no es lo mismo, obviamente. Claro, no, claro, claro. Pero a través de la experiencia es como que vas entendiendo más o menos qué es lo que te quieren mostrar, ¿no? Claro. O como fue. Claro, claro. Che, bueno, te quiero agradecer, Laura. En otro momento seguiremos hablando. Gracias por todo lo que nos contaste. Dale, muchas gracias a vos. Un beso. Así empezamos, 8:20 de la noche en la Argentina, lunes 29 de agosto. Audios de WhatsApp. Vos podés enviar un audio y relatar tu experiencia sobrenatural. 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. En Twitter usamos, como siempre, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si me quieren seguir en Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK, ya pueden empezar a reportarse en Instagram con un mensaje privado, con un inbox. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos escuchás hoy lunes? @HéctorLocutorOK, seguime primero y comentame en privado desde dónde nos escuchás. Ayer hice este vivo de Instagram del que hacía mención Laura.
y tuve un montón de mensajes que me llegaron al Instagram, a Héctor Locutor OK. En un rato les leo algunos, pero por ejemplo voy a ir ahora. Más de 100 comentarios con historias que tenían que ver con situaciones parecidas, con seres queridos que dan mensajes. ¿Todos podemos ser medium? Yo creo que sí, ¿eh? Ojo, yo creo que todos tenemos el don, algunos lo desarrollan. Hola Héctor, ¿cómo va? Te cuento, dice Estela. Yo hace mucho tiempo que no vivo en Argentina, vivo en Inglaterra, trabajo en un geriátrico. Te podría contar un millón de cosas, pero quería compartirte lo que me pasó hace poco. Mi mamá falleció hace un par de años. Yo soy alguien que, si bien debo soñar, nunca me acuerdo. Haciéndolo corto, me despierto un día y me acuerdo que soñé con mi vieja, pero tan vívido el sueño que hasta el color del labial me acordaba, muy raro. Me sentía muy rara porque en mi sueño ella estaba en mi trabajo y en mi casa, acá donde vivo, desde hace 20 años. Quedé con una sensación extraña toda la mañana. Y empecé a pensar que a alguien de mi familia le estaba pasando algo. Me comuniqué con cada uno sin decir nada, hasta que en un momento, cuando comencé a escribir unos papeles de mi tarea diaria y al poner fecha 16 de septiembre, me doy cuenta que el 15 era el cumple de mi mamá y que me había olvidado. Por eso fue que me vino a visitar. Todo muy loco, pero la historia es real. En un rato les leo más. En vivo, en el 11-27-84-1073. Mónica, ¿cómo te va? Mónica, ¿estás ahí? Sí. Bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, espero no emocionarme, porque me pasa a veces que me pongo a llorar. Resumo. Uh-huh. Hace 2 años, mi hija, la del medio, tenía 18 años, se suicida. En la casa donde estoy viviendo ahora, ¿no? Bueno, en el baño, he llamado 2 electricistas, ninguno puede solucionarlo. Parpadean las luces. No puedo lograr de que la luz quede encendida bien. O sea, está un ratito bien y parpadea. Y estaba escuchando tu vivo al domingo. Sí. Y yo digo, bueno, más que otra señal no puede ser. Claro. Más allá de que he tenido otras señales, ¿verdad? Bueno, el día que ella se suicida, yo venía de una fiesta y llegué con el auto lo más bien a mi casa. O sea, yo entré en la cochera lo más bien. Hasta que, bueno, yo bajo y en un subsuelo se corta la luz solamente en ese lugar. Bueno, subo y me encuentro con que mi hija estaba todavía en el baño. Trato de revivirla, pero bueno, no pudo ser. Esa noche decido irme a un hotel porque obviamente la policía viene y me cierra el departamento, no podía entrar. Quiero ir a un hotel y en el trayecto que me estaba yendo, me llevaban, ¿no? Iba mi pareja manejando y notábamos que el auto estaba mal, paramos, tenía 3 ruedas pinchadas. Bueno, decidimos volver al departamento, al edificio, me quedo en el Zoom del edificio, paso la noche aquí. Bueno, viajo a Santa Fe, que es donde la llevo yo para que descansen sus restos, y a la vuelta paro el auto y empieza el auto solo, empieza a trabarse y destrabarse las puertas, estando abierta, ¿no? El cierre centralizado sería. Empieza de a una, empiezan a moverse sola las perillitas, se hacían tac, 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 y de golpe empezaban cada vez más rápido, hasta que fue una secuencia, tac, 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 y se paró. Y quedaron todas las puertas destrabadas. O sea, no entendíamos nada, ¿viste? Pasan cosas así. Pasa el tiempo, bueno, yo tengo perros, con mi hija mayor la sacamos todas las noches. Ella tenía el colegio aquí a la vuelta de mi casa. Está. Y de noche, cuando pasábamos por el colegio, ella no llegó a recibirse. Ella era abanderada. Y llegó, todo esto pasa en noviembre. No llega a recibirse. Y ella fue la que organizó toda la fiesta, digamos, de entrega de premios y demás.
Y bueno, y la cuestión es que pasábamos de noche por el colegio y sonaba el timbre, el timbre del colegio, el del recreo. Y entonces empezábamos a ver con mi hija que pasábamos nosotras y sonaba el timbre. Y pasábamos por a las 12, sonaba. A la 1, sonaba. Hemos llegado a pasar a las 3 de la mañana y sonaba. Era rarísimo. Entonces un día paso y hablo con el portero y le digo, ¿ustedes tienen un problema con el timbre? Le digo, porque suena de noche. Me dice, no, señora, no tiene ningún problema el timbre. Y aparte acá se desconecta todo, no queda nada encendido. ¿Qué pasaba? Y ahora, el otro día vos en el vivo hablabas y ya te despedías. Y dijiste, yo me sentí identificada con un montón de cosas así, de perfumes y esas cuestiones. Y cuando vos dijiste, si quieren comunicarse conmigo, y dijiste, hola Mónica, gracias por comunicarte. Y seguido dijiste, hola Lore, gracias por comunicarte. Y dije, es una señal. Porque tu hija, ¿cómo se llamaba? ¿Quiénes son? Lorena. Mira vos. Y yo dije, es una señal para que te llame. Aparte te vengo siguiendo, viendo, estoy viendo. Porque a veces hay cosas que uno no entiende. Vos decís, ¿por qué tomó esa determinación? Claro. ¿Cuál fue el detonante? Porque si bien uno viste... Claro. Vos ves que por ahí puede ser, qué sé yo, que se tenga sus rabietas, sus cosas, sus... Pero jamás, jamás... Lo que pasa que es difícil, bueno, te lo dicen los terapeutas, los psicólogos, es difícil tratar de pensar como pensaba la persona que toma una decisión así. Exactamente. Entonces me da la impresión de que es como un callejón sin salida hacerse la pregunta de por qué. Hay que aceptar, aunque duele, hay que aceptarlo y construir tu vida que sigue en este plano desde el lugar del para qué. ¿No? Que también es difícil, porque entiendo el dolor, pero uno puede comprender que la muerte, que forma parte de la vida, puede llegar de distintas maneras. Claramente es más doloroso, seguro, esto de despedir a un hijo, ¿no? Porque rompe la línea natural de la vida. Pero la muerte es la muerte, pero la muerte es la muerte. Igual, digo, ¿quién puede medir el dolor? ¿Qué duele más? ¿Que se suicide un hijo tuyo o que se suicide tu papá? Es tan abstracto es una línea tan delgada que uno no puede ni siquiera ponerle palabras, pero sí tiene que entender que la muerte forma parte de la vida de todos nosotros, porque cada uno de nosotros también se va a ir de este plano. Entonces, a mí te digo que las tragedias me venían siguiendo encima, porque yo, por ejemplo, bueno, una cosa que ella no supera es la muerte de su papá. Nosotros fuimos a una fiesta ese día. Mis hijas bailaban, tres. Veníamos de la fiesta y bueno, después viste que después de que se hace un espectáculo se va a festejar y todo lo demás. Y bueno, estábamos en el festejo, en plena fiesta y parte muera delante de todo el mundo, ¿no? Así que veníamos de pérdidas y pérdidas, claro. y cosas, viste, que van pasando. Y si bien a él, yo por ejemplo a mi marido nunca más, no sentí nunca más nada de él. Sí, con la mamá, la mamá de él sí, que también fallece, a ella sí, en los perfumes, como decís vos. Ah, mira, de pronto vino una ráfaga. Sí, sí, he entrado en un lugar un día, entre una panadería, y les digo, uy chicas, le digo, ¿quién tiene puesto ese perfume? Dice, no nos dejan poner perfume acá nosotros. Ay, pero no sentí, le digo, el perfume. Dice, no. Digo, bueno, será otra clienta, quizás que ha quedado en el ambiente. No, porque era la mañana temprano, ¿no? Y me dice, no, sos la primera que entra en la panadería. Me quedé ahí. Y quien más se comunica a veces que le sentían las chicas era ella, porque le sentían que caminaba, por ejemplo, el chancleteo o cosas así. Te digo, le vamos a poner un punto suspensivo acá para también invitar a otra gente a que se anime a contar estas cosas. Sí, está bien. Pero primero, Mónica, gracias. Y después, sí,
fue una señal lo de ayer, porque no puede ser casualidad, ¿viste? Hay tantos nombres, y yo o debo haber dicho el nombre de otra persona que leí, o me vino el nombre ese, porque yo creo que todos somos medios. Mirá, en mi vida personal me pasaron un montón, y me vienen pasando un montón de estas señales que vienen desde el otro plano, súper positivas todas, como para que si uno las escucha, entiende que hay un mensaje detrás, ¿no? Y tomalo así, tomalo como que fue una señal. Porque hablar de ella también es traerla y tenerla presente más allá del dolor. Porque termina siendo la vida. Mira, lo decía Víctor Sueiro. A mí me gusta repetir esta frase de Víctor Sueiro, que él decía que es la vida después de la vida. No decía la vida después de la muerte. Es la vida después de la vida. A mí me gusta mucho ese concepto. Te mando un beso grande, Mónica. Un beso grande y gracias a vos por escuchar. A vos, un beso. Bueno, así empezó el programa. Fuerte, duro, como es la noche paranormal, porque la fe te hace pasar por todas las emociones. Para hablar en vivo conmigo esta noche, llámanos al 4535-4204, el directo de La Pop. Marca ahora 011-4535-4204. O escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Romina Carballo, La Mona, en vivo. Hola, Mona, buenas noches. Hola, Héctor Rossi, muy buenas noches a vos y a todo el equipo. Buenas noches, amigos paranormales. Qué fuerte arrancamos esta semana, Héctor, muy fuerte. Hablando de historias atrapantes, hoy historias paranormales famosos, Héctor. Me gusta. Nacionales e internacionales. Bien. Te voy a contar por qué. En el marco, Héctor, que vos fuiste integrante de la conducción de la querida Marcela Tauro, le pide Marcela, que es muy paranormal, dicho por un, además por vos y por nosotros que la conocemos, por un compañero de ella que es el señor Guido Casca. Sí. Dicho por Guido también que él no es demasiado afecto al tema paranormal. No, de hecho dijo Guido Casca que no cree en esto, pero que bueno, entiende que es entretenido, por eso a veces cuentan historias en su programa. Totalmente, pero lo que vamos a contarte hoy, Héctor, es que le reveló, no dijo quién fue. Alguien que está en este tema, que puede ser una medium, le reveló datos exactos de su papá. Y le reveló una cuestión que pasó. Como viste, como si pasa algo acá entre nosotros, por ejemplo, y que alguien sepa que no está acá en el ámbito nuestro y saben de algo puntual de su trabajo junto a Marcela Tauro, que lo dejó impactado. Dice, yo no soy tan paranormal como Marcela, pero me ha pasado esto que tiene que ver con mi papá, que es lo que más extraña a Guido en esta tierra, hablando de mensajes y demás. Por otro lado, en el área internacional se vuelve a ser partícipe Don Vicente Fernández, el fantasma de Don Vicente Fernández, que es un ícono de México. Sí, claro. Tremendamente, es el papá de Alejandro Fernández, que acá también es muy famoso. Y aparece su fantasma en el rancho de él en México, Tres Potrillos. Y lo ha visto Alejandro Fernández, su cuñada, su hermana, y hoy te contamos los detalles. Quédense con nosotros, 8:34. A la vuelta de la tanda saludamos a todo el equipo, a toda la gente que está haciendo la noche de Pop Paranormal. Seguimos en vivo con vos, presentamos los temas, se viene la historia central estreno, de la cual haremos un adelanto. Solo te doy el nombre, Abominación sin Nombre. Hoy en vivo, María José Robá desde Ecuador, hoy en vivo Carolina Oliva, hoy en vivo Nico Krupnik y más historias de famosos. Titulamos una, la historia paranormal de Pepe Soriano en primera persona. Todo eso y mucho más en la Noche Pop Especial Paranormal. Estás en La Pop escuchando a Héctor Rossi. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en La Pop. 101.5.
Las 8:38 en vivo en la Argentina, 4-535-4204, el directo de la radio, llámanos ahí, 4-535-4204, audio de WhatsApp 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Sigo haciendo referencia al vivo de Instagram que hice anoche en Héctor Locutor OK, lo dejé colgado si lo quieren ver, Héctor Locutor OK. Graciela me dice: Héctor, el año pasado, cuando mi hija cumplió 13 años, al subir a la habitación encontró sobre su almohada un pajarito. Hacía unos días que no abríamos las ventanas porque hacía mucho frío. No sabemos cómo entró. Yo pienso que fue mi esposo, que había fallecido un año y medio antes, que quiso saludar a su pequeña. Yo decía ayer que no necesariamente hay que entender el mensaje de un insecto, un animalito como un colibrí, un pájaro, como la reencarnación del ser querido fallecido. Puede ser que desde el más allá se pueda guiar al animal para que se acerque a vos y te dé ese bienestar, ese mensaje, ¿no? Ayer recibí una foto de mi papá que yo no tenía, no sabía que existía. Esa foto la tomé como una señal que necesitaba. Estaba en días muy tristes. Necesitaba saber que está conmigo, dice el lobo Julita. Héctor, estoy pensando para contarte historias. Tengo tantas cosas que me pasaron y me siguen pasando. No sé por cuál empezar. Viviana de Temperley. Arroba Héctor Locutor OK. Los estoy leyendo ahí. Yo soy conductor de una aplicación. Al subir, la pasajera lo primero que me dijo, que en el auto tenía el mismo perfume que usaba su padre, que había muerto un par de años atrás. Y sus nietas hablaban con alguien. Y lo primero que pasó ahí fue que el amigo invisible que la nena veía en el auto resultó ser el padre de esta mujer. Me lo confirmó porque seguí en contacto con la pasajera. Héctor, te descubrí volviendo de visitar a mi marido que está internado. Sos mi compañía de regreso en el auto. Quiero contarte que mi mamá partió hace más de 2 años. La extraño horrores. Cada vez que estoy de bajón y siento quebrarme, ella está ahí. Siento su fuerza y muchas veces encuentro una pluma dentro de mi casa. Y sé que es ella. En ese instante me lleno de paz, de fuerza. Tengo una bolsita llena de plumas. Crean, ellos están con nosotros. Se fueron físicamente, no los vemos, pero están. Gracias por hacer este programa con tanto amor y responsabilidad. Algún día me voy a animar a contar más historias. Héctor, tienen que hacer un programa los sábados a la noche. No, déjanos descansar también. A mí no me pasó, pero me gusta escuchar el programa, dice Irma. Todo lo que dicen es real, dice Flavia. Gabriela dice: me encanta el programa, gracias por estar ahí acompañándonos. Dice Trixita: un día fui al garaje a sacar el auto y en el auto sentí el perfume de mi esposo. No lo podía creer hasta que mi hijo subió al auto y me dice: mamá, ¿sentís el perfume de papá? Mi esposo estaba fallecido, claro. Soy Patricia y estoy escuchándolos ahora desde Alemania. Perdí a mi esposo hace 11 años. Tuvo cáncer y murió a los 45 años. Nuestros hijos tenían 4 y 6 años. Hemos vivido muchas experiencias desde que murió mi esposo. Dice Verónica: una vez hace años, hacía poco había fallecido mi papá. Fui a casa de una señora y tenía un perro, supuestamente malo, que cuando me dio se me vino encima y me hacía festejo, como si me conociera. Yo lo acaricié. La señora le dice: Oscar, quédate quieto. Deja a la chica tranquila. Oscar se llamaba mi papá. Quizá coincidencia, pero para mí fue una señal de amor. Historias que llegan también al 11-27-84-1073. Muy buenas noches, Héctor. Son nuestra compañía de ruta con mi esposo y mi sobrina. Nos estamos yendo a Maipú a los 15 de una sobrina y te llevamos con nosotros. Tu programa está excelente. Los escuchamos todas las noches. Hola, Héctor, Mona, equipo, escuchando Noche Paranormal desde la ruta. Rumbo a Misiones, Silvia y Joselo. Buenas noches, Héctor y Mona, queridos, ¿cómo están? Nico, escuchándolos desde la ciudad de Plotier, acá en el sur de la provincia de Neuquén. Excelente el programa, lo sigo toda la semana. Abrazo enorme y por el Martín Fierro, carajo. Hola, buenas noches, gente, les habla Daniel, acá en Guardia de Capital hasta mañana. Saluditos. Hola, soy Gerardo, los escucho en mi trabajo y en 2014 los escuché por primera vez. Me lo sugirió un compañero de laburo. Muy bueno el programa. Bueno, en un minuto vamos a seguir con más historias. 8:42. Saluda Marcelo. Marcelo, ¿estás en vivo? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Mona. Hola. Hola, Marcelo. Gracias por esperarnos. ¿Me das un minuto? Por favor, un placer. ¿Nos bancás un minuto más? Pero
2 horas, no hay problema. Bueno, dale, gracias, che. Marcelo se queda en vivo. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de La Pop. Iván Cano, Carolina Fernández Henderson, Romina Lamona Carballo, Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, todo el equipo de la radio. Yo soy Héctor Rossi y hasta las 12 estamos juntos haciendo La Noche Paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en La Pop 101.5. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en La Pop 101.5. Las 8:47. Marcelo, ¿estás en vivo? Marcelo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Estoy bueno, acá, no me ahora he ido. Sí, somos todo oídos para tu historia. Bueno, espero que me escuchen porque cada cosa que diga tiene sentido al final. Bien. ¿Sí? El tema viene allá por el fin de los 80, donde mi nono, yo soy hijo de italianos, uh-huh. Mi nono, cuando nosotros éramos chicos, mi nono era muy cerrado, que no le gustaban los chicos y muy áspero. Ahora, cuando yo cumplí 18, 19 años más o menos, ellos estaban viejitos y él estaba más dócil, nos empezamos a pegar más. Yo veía que ellos estaban solitos, mis primos y mis tíos no los visitaban, yo iba y los visitaba, estaba con ellos. Prácticamente ya vivía con ellos, tenía mi casa y todo. Y mi nono se empieza a pegar mucho, muchísimo conmigo. Aquel que no nos daba importancia cuando éramos chicos, bueno, mis hermanos no le daban tampoco mucha importancia. Yo me pegué mucho con ellos. Me pegué muchísimo. Entonces, vine que mi nono, un día me dice, allá por el año 93, me dice, después de que jugábamos todos los mediodías al truco, que nos juntábamos, yo me juntaba siendo chico con los jubilados, los acompañaba y estaba con ellos. Él había estado en la guerra, estuvo en Etiopía, un tipo muy sabio, sabía hablar varios idiomas. Este hombre, mi nono, lo que hacía era ver adelante, ver lo que iba a pasar, ver el futuro. Él lo veía. Dicho sea de paso, en el 93 yo me dice, vas a conocer una chica, qué sé yo, así, te vas a juntar. Me junté con quien fuera mi primera esposa, que después tuve 3 hijos. Me dice, pero la nena, dijo, va a ser mía. La nena, que hasta el momento no teníamos ni planeado tener un hijo en el año 93, vamos a ir, en el 95 nace mi hija. Claro, pero que para todos, en las ecografías saltaba que era un varón. Uh-huh. Y él dijo, yo le voy a dejar mis ojos a la nena. Le digo, no, es un varón. No, es una nena. Dicho sea de paso, cuando nace me dicen, acá está el varón. Me dice, era una nena. Que no abrió los ojos hasta el momento que él me dijo, tráeme la nena, porque en 15 días yo me voy, me muero. Y dijo, y ten en cuenta, me dijo, llévate todo lo que tenés acá, porque van a venir las águilas de tus primos y tus tíos a llevarse todo. Llévate vos, me dijo, las cosas, porque yo te las doy a vos. Y en 3 meses yo me llevo a la nona. Esto dicho sea de paso, llevé la nena, se la puse en los brazos de él, la nena abrió los ojos, hoy en día mi hija tiene 27 años, tiene los ojos de mi nono. Claro. El mismo color. Es la única de todos mis hijos que tiene los ojos claros como tenía mi nono. Dicho sea de paso, cuando él fallece, fallece con una sonrisa. Yo no me llevé nada. Claro. Me llama una de mis tías para que me quedara con mi nona. Le dije, sí, yo me quedo con la nona, no hay ningún problema. Me quedo con ella. Pero la nona se va a ir, la va a venir a buscar el nono. Ya me dijo que iba a venir a buscarla. Dicho sea de paso, yo me quedé con ella. Un día que yo no pude ir a la casa de ella, porque tuve que llevar a la nena al hospital para un control, simplemente para un control, fallece mi nona. Exactamente a los 3 meses. 3 meses de que falleció mi abuelo, él falleció. Los dos fallecieron de la misma manera, en la cama, tranquilos. Estaban durmiendo y pasaron de largo.
yo sigo soñándolo mucho, los extraño, han pasado 27 años de su fallecimiento y no hay día que no nos recuerde, y no hay día que no, que uno, viste, cuando piensa y de tanto escuchar tu programa, uno se va haciendo ese interior donde dice, cuando fallezca voy a ver a mis seres queridos, y a los primeros que quiero ver son esos dos. Mi papá también falleció allá por el 2003. Lo sueño siempre. Sueño siempre con ellos tres. Qué bárbaro. Marcelo, gracias. Grandes personas. Gracias por estar. Buenísimo. Vamos adelante. Gracias. Es el mejor vos. Programa, este. Una barbaridad. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Adiós. Chau. 8 minutos para que sean las 9 de la noche. Jimé Ferreira me escribe a mi Instagram, a Héctor Locutor OK. Hola Héctor, te cuento que la mamá de mi mejor amiga, que siempre fue mi segunda mamá, murió en enero de 2020. Yo siempre hablaba con ella, que amaba la danza árabe, pero que no me animaba a tomar clases. Finalmente me decidí y comencé en febrero de 2020. Estos años, estando en clase, he visto varias veces por la ventana un colibrí. Me encanta pensar que es ella dándome su apoyo. En la puerta de la radio está la Mona con amigos y amigas que vinieron a Uriarte y Nicaragua. Mona. Héctor, estoy con una querida amiga, Francesca, 8 añitos, que es una dulzura y te quiere saludar. Vino con su papá. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos sí. años 8 tenés? Sí. ¿Y vos escuchás el programa? Sí. ¿No te da miedo? No. ¿Nada? No. Ey, qué buena onda. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Cuándo nos empezaste a escuchar? Cuando mi papá un día los puso a la radio y se me pegó. ¿En el auto? Sí. ¿Y te recopaste? Sí. ¿Te enganchaste? ¿Y vos tenés una historia para contarnos? Sí, de mi tía. Bueno, ella... Mi tía un día estaba con mi prima y entonces escucha el timbre porque... Mi prima tenía una pollería. Ajá. Y entonces va, mi tía le dice a mi prima que vaya a fijarse a la ventana. A ver si era un cliente, digamos. Sí. Y el timbre estaba en la mesa. Uh-huh. Y a la noche escuchaban ruidos. Y bueno. Se fue a fijar y no había nadie, me imagino. Sí. O sea que pasaban cosas raras en ese lugar y nunca pudieron ver, no llegaron a ver un espíritu o algo así. No. ¿Y cómo dejó de pasar eso? ¿Hicieron algo especial? ¿Rezaron? ¿Hicieron algo para que deje de pasar? No. De un día para el otro se terminaron esos eventos. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por contar la historia. De nada. Un beso. Ahora salgo y nos sacamos una foto, si quieren. ¿Quieren sacarse una foto o no? Bueno. No te veo muy convencida. ¿Sí? ¿Salgo? Bueno, voy a salir entonces. ¿Quién es tu ídolo? ¿Tenés algún ídolo? ¿Alguien que sigas así que digas, che, me encanta? ¿Ídolo o ídola? No. Nadie. Ninguno que canta, nada de estos, de los cantantes nuevos, nada. Ti, ni Lali, nada. Nada. Paranormales. La noche paranormal tenés que decir. Noche paranormal, sí, paranormal. Te copa. Noche paranormal. Vamos, querida, como tiene que ser. Bueno, ahora salimos. Gracias, Mona, también. Gracias. Gracias, y a tu papá también. ¿Cómo se llama tu viejo? Cristian, un capo Cristian. Gracias Cristian también por el aguante, ¿eh? Ahora salgo. En el corte voy a salir así, nos sacamos una foto. Gracias. Che, faltan 5 para las 9 de la noche. Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros a vos o marca el 4-535-4204, 011-4535-4204. También hablamos con vos. Federico, estás en vivo, ¿cómo te va? Sí, buenas noches, ¿cómo andas, Héctor? Bien, bienvenido, gracias por esperar, te escuchamos. Todo el mundo paranormal. Bueno, esto ocurre en la zona de Villalonga, sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estábamos en la producción de agrícola. Hay un canal al costado del campo, más o menos, no, sin exagerar, unos 20 metros de ancho y unos 8 metros, 9 de profundidad. Entonces, venía avanzando un tractor costeando el canal, ¿sí? Había un montecito muy frondoso. Nosotros estábamos en la parte limpia esperando que llegue el tractor. De repente, de,
dentro de ese montecito sale una persona más o menos así, ¿viste los pimeos de África? De esa estatura, más o menos un metro veinte, un metro cincuenta, ¿no? Y le hace seña y le gritaba cosas para que no avance el tractor. Entonces hace un movimiento como si estuviera amasando un bollo de pan y le hace como que le, nosotros no vimos que tenía nada en la mano. Le arroja y el tractor se levanta. ¿Viste cuando se para el caballo así? Se levantan las ruedas. Las ruedas de atrás son mucho más grandes que las de adelante. Le tira eso, se levanta para atrás y cae al canal el tractor con el chofer y todo. Entonces nosotros no queríamos ir para donde lo que había ocurrido. Fuimos a rodear el monte cuando había desaparecido el tractor. Teníamos que estaba sumergido en el agua. Llamamos a las autoridades, y no, nos dijeron que era mentira lo que decíamos nosotros, porque no había, el tractor desapareció. Uh-huh. O sea, no sé, a mí me llamó la atención que no vi nada físico que le haya arrojado al tractor. Es como cuando los chinos tiran el yin y el yang. Claro. Se arrojan y... Uh-huh. Y bueno, esa era la historia. No sé si es paranormal o si es físico eso, ¿no? Bueno, lo dejamos. Que no lo conocemos. Lo dejamos abierto a la opinión de la audiencia. Che, te mando un abrazo, Fede. Gracias. Gracias por todo. A ustedes. Hoy hay Historia Central estreno. Yo les propongo que suban el volumen, que nos empecemos a meter en la historia central de esta noche, porque vamos a compartir con vos ahora un adelanto. Esta es la historia real de Abominación Sin Nombre, en primera persona. Me llamo Emanuel, soy de la provincia de Formosa, tengo 70 años, pero lo que ahora quiero contar viene sucediendo desde mi adolescencia. Mi padre era un adepto a la caza y pesca. Desde temprana edad, me acuerdo que siempre íbamos a una casa que tenía mi abuelo, cerca de una región con mucha fauna. A los 10 años, ya sabía cazar animalitos como zorros o vizcachas. No me siento orgulloso de eso hoy. Cuando cumplí los 15, mi padre comenzó a llevarme con él y con mi abuelo a cazar jabalíes. Me acuerdo que tenían perros de caza y todo eso. Cierta vez, cuando yo tenía 17, pedí permiso para llevar a mi mejor amigo. Mi padre y mi abuelo fueron por un lado y nosotros por otro, escopeta en mano. Nos metimos en una zona de pastizal elevado. Recuerdo que aquel día hacía frío, pero ya me empezaba a dar cuenta que algo raro pasaba. Cuando la temperatura comenzaba a descender más a medida que nos íbamos adentrando. Terminamos llegando a una parte donde toda aquella maleza parecía haber salido quemada. El suelo estaba pelado. Pero no solo eso, en el centro había una roca sobre un montículo, como una lápida, y dos recipientes con cenizas a cada lado. Yo estaba asustadísimo, pero mi amigo parecía intrigado. Pateando esa piedra dijo: ¿Quién será el finado este? Yo le grité: ¡No toques! Movamos el traste y rajemos de acá. Pero mi amigo siguió insistiendo. Decía que podía haber oro enterrado o no sé qué cosa. Se puso de rodillas y comenzó a sacar tierra con las manos. Así fue que descubrimos un pozo, pero no había tesoro alguno. Eran incontables cantidad de huesos humanos amarillentos. No solo estaba aterrado, también sorprendido. Eso no era una fosa común. Los huesos estaban todos atados con un hilo de color rojo. Parecía una gran telaraña rojiza, con los huesos atados unos con otros. Nos paramos para salir rápido, pero ahí fue que escuchamos sonidos del pastizal. Una cosa negra, como si fuese la sombra de un perro, comenzó a rodear aquel círculo. La velocidad que tenía era abominable. Solo un adelanto. Para que es lunes. 9 de la noche, banque en un minuto. Recién pasó una hora de programa. Vamos un a estar adelanto, dos. Sí. Siempre sí. Lo mismo. Un adelanto, Héctor. Bánquenme, bánquennos un poquito. No, en un rato le eché.
Pa, Nieri, ¿qué pasa, loco? Ahí, loco, re caliente quedé. Bueno, pará, primero les digo, acabamos de subir la foto con la mona en mi Instagram, HéctorLocutorOK, arroba HéctorLocutorOK. Te invitamos a reportarte en esa foto. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás? Métete en arroba HéctorLocutorOK, like a la foto, arroba HéctorLocutorOK, like a la foto y reportate. ¿Desde dónde estás escuchándonos esta noche de lunes? Arroba HéctorLocutorOK. Me estaban bardeando por el buzo, porque ya es como la quinta vez que vengo con el mismo buzo. En el medio me baño, yo quiero decirles. No piensen. Pasa que es muy cómodo, calentito y muy lindo. Si les molesta, me pueden ofrecer otro buzo. Y con mucho gusto voy a aceptar el canje. Les hago historias. Somos muy buceros. Le hago historias en Instagram, me pongo el buzo, voy caminando por mi casa en culo con el buzo puesto. Ojo lo que promete. Lo que ustedes quieran. Me escriben en arroba HéctorLocutorOK, arroba HéctorLocutorOK. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a la tanda y a la vuelta. Ya tenemos, para empezar a calmar la ansiedad, otra historia central. En este caso será una historia retro, que se titula La Estación de Servicio. Para muchos es estreno porque es una historia de 2020, cuando yo no estaba en Pop, en el periodo en el que no estuve en la Pop. Así que van que en un minuto hacemos la tanda y a la vuelta hay una historia central para vos. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las 0 horas escuchás La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Esta es la historia real de La Estación de Servicio, en primera persona. Me llamo Ricardo, tengo 38 años, soy de Bahía Blanca. Esta fue la extraña historia que me tocó vivir. Una vez por semana, los viernes desde las 20, nos juntamos con dos amigos con los que nos conocemos desde la primaria, Martín y Juan Pablo. La excusa es la de jugar póker, pero en realidad es para vernos y no perder el contacto en esta amistad de tantos años. Hace unos meses nos juntamos y corrió bastante cerveza y whisky, como de costumbre. Solía ocurrir cada semana y esto me causaba conflictos con Florencia, mi pareja, porque tenía miedo de que me accidentara con el auto cuando volvía a casa. Y además, no soportaba verme borracho. Aquella noche, con Martín y Juan Pablo, salí a las 3:25 de la madrugada para casa con el Clio, pensando en qué excusa le metería a Florencia por la llegada tarde. Le había prometido por WhatsApp que llegaría a la medianoche para ver una película juntos. Seguro que debía estar enojada conmigo. Ya me esperaba el sermón por la hora, el alcohol y la llegada tarde. Mientras, trataba de tener cuidado porque entre la borrachera que tenía, la neblina y el asfalto mojado, podía chocar inmediatamente con el auto. Pensaba durante el trayecto decirle que ni me había dado cuenta de la hora, que Martín y Juan Pablo me habían insistido, que después de todo, ellos tenían la culpa porque estaban solteros y sin hijos, y se pensaban que yo no tenía responsabilidades. Pero todo iba a ser en vano, porque ella iba a empezar a gritarme que soy un irresponsable, que podría morirme en un accidente con el auto si tomaba y manejaba, que estaba podrida de tener que soportarme con ese aliento a alcohol. Cuando vi que llegaría pronto porque estaba a 25 cuadras de casa, empecé a aliviar. Pero otra cosa más me pedía que lo aliviara. Necesitaba orinar, pero no tenía ninguna estación de servicio en el camino. Las de la rotonda, ubicadas a 5 cuadras de donde estaba en ese momento, se encontraban en refacciones. Una estaba cerrada y la otra hacía años que no abría. Pero me llevé flor de sorpresa cuando, al tomar la rotonda, la que llevaba tantos años cerrada, tenía luz. Hubiera apostado todo lo que le gané a mis amigos que esa estación de servicio estaba cerrada desde que yo era niño. Me acerqué con el auto, lo detuve en la vereda y vi que estaba abierta. No tenía ningún cartel de las empresas petroleras, solo estaba pintada de blanco, con varias líneas finas, verdes y rojas. Los dos dispensadores de combustible que tenían no eran como los de ahora, con el display digital, sino esas máquinas que había en los 80, con los números en blanco con fondo negro, que giraban conforme se cargaba el combustible. Estaba como nueva, como si hubiera inaugurado aquella misma noche. Adentro había una tienda
como las que había en ese entonces, con muchas cosas para el automóvil, como limpia parabrisas, aceite, bidones y poco de lo que tienen hoy. Adentro había dos empleados, vestidos con camisa blanca, con rayas verdes y rojas, y pantalones blancos. Yo no lo podía creer. Pensaba que de la borrachera que tenía estaba alucinando. Iba a seguir mi camino por Florencia, pero igual, me iba a armar un escándalo. Me metí con el auto en la estación de servicio, lo estacioné junto a la tienda, bajé y entré. Los dos chicos, porque no tendrían más de 19 o 20 años, me saludaron y se quedaron tras el mostrador. Yo hacía como que estaba buscando algo mientras chusmeaba. Cuando uno de ellos se me acercó para saber si podía ayudarme en algo, le dije que en realidad estaba buscando algún chocolate para llevarle a mi mujer. Me tocó el brazo y me dijo que en el mostrador tenían cosas para ofrecerme. Había varios productos que aún hoy están, pero con los envoltorios de, como mínimo, hacía más de 30 años. Pero también tenían otras golosinas y galletitas que ya no existen más. Yo ya no entendía nada. Pedí un chocolate cualquiera, pero cuando fui a pagarles, me dijeron que no sabían de dónde era el billete que había sacado, que solamente aceptaban australes. Les dije que iba a buscarlos a casa y me fui corriendo. Esa noche, dormí en el sillón, tras discutir fuerte con Florencia. Ese sábado, no me tocaba trabajar, pero ni bien me desperté. Me vestí y me fui al auto para volver a la estación de servicio. Fue en vano. Estaba tapiada y abandonada, como cada día que había pasado para ir a trabajar. Me juré no volver a tomar nunca más. Le di como tres vueltas caminando a la estación de servicio, pero no había nada, salvo basura y olores de porquería. Pasó el tiempo, seguí mi vida con normalidad, pero dejando la bebida y de llegar tarde cuando veía a mis amigos. Empecé a hacer buena letra con Florencia, porque después de todo tenía razón, pero cada vez que pasaba por la rotonda donde estaba esa estación de servicio, la miraba a ver si volvía a estar abierta o había algún movimiento raro. Me llenaba de curiosidad saber si siempre estuvo así o simplemente fue un delirio mío por la borrachera que tenía. Cada noche que pasaba me daban ganas de pegarme una escapada con el auto y ver si era verdad lo que había visto ese día. Por las dudas, con los días, conseguí australes que tenía guardados de la época que coleccionaba billetes. No quería pensar que había llegado tan a fondo con el alcohol. Una noche de películas con Florencia me dio la oportunidad. Me comentó que tenía antojo de algo dulce y esa fue mi excusa para agarrar las llaves del Clio, decirle que le iba a buscar algo e irme tras sus protestas por el mal clima y la hora. La noche estaba horrible. Ella tenía razón, pero no me importaba. Fui hasta la rotonda. Debía saber si era el horario, si existía. Fueron las 20 cuadras más largas de mi vida. Y otra gran sorpresa. La estación de servicio estaba otra vez como aquel día que volvía de ver a Martín y Juan Pablo. Abierta, reluciente, y como si no le hubieran pasado los años. Quedada en el tiempo. En parte sentí alivio. Sí, la había visto. No era una alucinación del whisky y la cerveza. Me metí y fui a la tienda. Tenía los australes en el bolsillo derecho del pantalón. No bien entré, los dos empleados me saludaron muy cordialmente. Uno de ellos se me acercó. Tenía el cabello oscuro y corto y un rostro con líneas muy delicadas. Me dijo que la noche parecía estar fea y preguntó si necesitaba algo en especial. Evadí la pregunta repreguntando: ¿hace mucho que abrieron la estación? Él me respondió al instante, riendo. Sus dientes, todos podridos y negros, contrastaban con el resto de su cara y ropa prolija. Hace bastante, pero bueno, ya sabe cómo son las noches en esta ciudad, y más por esta zona, de mal en peor. Le di la razón y fui hacia donde estaban las golosinas. Allí estaba el otro empleado, un rubio de ojos azules, con una raya al medio, que me saludó junto a una sonrisa muy tétrica, con los mismos dientes negros de la podredumbre. Le pedí que me recomendara algún chocolate. La sonrisa del empleado rubio se volvió tan amplia que era anormal. No tengo mucho que recomendarle, señor, pero seguro que encontraremos algo de su gusto. Seguí husmeando entre las golosinas, todas antiguas, de marcas que ya no existían. Pregunté si estaban vencidas.
Por supuesto que no, señor. Ingresaron esta semana, respondió el rubio, que más que un humano, ahora parecía un antiguo muñeco gigante de madera, de algún tren fantasma. Agaché la cabeza nervioso y mareado cuando sentí una presencia a mi lado. Era el rubio, con la cara totalmente desfigurada y esa sonrisa tétrica de mil pesadillas. El labio inferior le caía bajo la barbilla, de la nariz y los ojos caían gusanos y estaba lleno de pústulas con sangre. Salí corriendo y me choqué con el playero morocho, que tenía la cabeza partida en dos, un ojo colgando, el rostro cubierto de sangre, y no quería dejarme ir. Subí al auto y conduje lo más rápido posible a casa. Pasé dos semáforos en rojo y de repente esos monstruos se me aparecieron en mi camino. Di un giro al volante para no atropellarlos y el auto volcó. Terminé en el hospital con una quebradura de fémur. Florencia me preguntaba de dónde había sacado esas golosinas. Escuché que algunos vieron la estación abierta algunas noches. Sigo pasando por la puerta de aquella estación de servicio, pero sigue cerrada. Algunas noches se me aparecen en sueños esos dos empleados fantasmales, pidiéndome que vuelva, que sea parte de la estación de servicio junto a ellos, que están cansados de estar solos y que quieren compañía, porque el infierno que les tocó es demasiado solitario desde que murieron. Al hacer explotar aquella estación de servicio por orden de su jefe, que quería cobrar el seguro. Aunque ustedes no lo crean, esta historia es real. Real, real, real. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal yo los cuelgo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Así que si estás escuchándonos ahora en vivo a las 9 de la noche y 21 minutos del lunes, métete en YouTube, Héctor Locutor, apreta el botón de suscripción. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, toca la campana de notificaciones, subo todas las historias centrales, están todas las historias centrales de todo el programa, están todos los programas también viejos. Podés hacer maratón de La Noche Paranormal. Ah, te metes en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, Héctor Locutor. Suscríbete ahora. Hola Héctor, mi nombre es Rodrigo. Te cuento una historia de una amiga. En el 2020... ella viaja a Brasil con su pareja. Se contagia de coronavirus y justo era la época en la cual, si volvías al país, te tenías que quedar en un hotel haciendo cuarentena. Resulta que a ella la mandan a un hotel en microcentro, no recuerdo cuál, y al novio, como dio negativo, lo mandaron a la casa. Por ende, ella termina sola en ese hotel. Ya cuando entró al hotel, sentí una vibra rara. Cuestión que a eso de las 2 de la mañana se despierta y ve que la puerta del baño estaba abierta. Ella la había dejado cerrada. En la oscuridad vio la figura de una mujer de pelo largo que la miraba. Cuestión que ella tuvo que estar ahí como 15 días y se moría de miedo, porque siempre a la misma hora se despertaba y veía a esta figura. Cuando prendía la luz del baño no había nadie. Cuestión que la madre, cuando volvió a su casa, la llevó a una curandera. Le tuvieron que hacer una curación por varios días, porque esta entidad seguía pegada a ella. Nunca supieron si se la pegó en Brasil o en este hotel. Raro, pero quería compartir esta historia con ustedes. Gracias por estar ahí. Héctor, soy Norma de la Ferrere. Mi marido era policía federal. Iba a cuidar a detenidos que estaban en el Hospital Santoyani. Una vez le tocó cuidar la puerta de terapia intensiva y el compañero de él veía a las personas que morían en la terapia y salían caminando, traspasaban las puertas y se perdían en el pasillo del hospital. Esta historia es real. Paola, estás en vivo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias por esperarnos, te escuchamos. Bueno, mira, tengo dos anécdotas para contar. Una es de mi entorno personal y la otra es, bueno, de mi papá también es personal, ¿no? A ver. Mi papá falleció hace 11 años, pero 3 años antes, cayó internado de urgencia, había perdido mucha sangre, él tenía cáncer, le habían diagnosticado cáncer. Y bueno, imagínate, somos 5 hermanos, nos fuimos, él vivía en General Galarza, Entre Ríos,
Y imagínate que nos fuimos todos juntos, todos los hermanos, para cuidarlo. Necesitaba sangre. Uh-huh. Movimos medio pueblo para conseguir, porque tenía una sangre muy difícil. Y bueno, conseguimos. En eso nosotras, con mi hermana mayor, nos quedamos internadas con él, en la misma habitación. Entonces, cuando pasaron los días, él fue mejorando, pero seguía mal, digamos. Entonces, una noche nos sentamos, nos disponemos a comer con mi hermana, algo, estábamos durmiendo en la misma habitación que él, en una camita al lado de él. Mi hermana, mientras preparaba unos sándwiches, estaba de espaldas a la puerta de entrada de la habitación. Y yo me senté en la cama, donde dormíamos nosotras, para vigilarlo a él. En eso, ¿viste cuando vos tenés un reflejo que ves hacia un lado y ves que alguien se acerca a la puerta? Es un hospital viejo en Gualeguay, con las puertas altas, pero con vidrio arriba. Yo sentía que alguien se asomaba a la ventana. Se asomaba, cada vez que miraba para la puerta, no veía a nadie. Mi hermana, en el reflejo de la ventana, ella estaba de espaldas a la puerta, pero tenía una ventana en el lado de ella. Ella veía ese reflejo. Entonces me dice, mira, me dice, vamos a dejar esto acá y vamos a acostarnos. Bueno, le digo yo, ¿por qué? Mi hermana trabaja en un hospital, en Moreno. Bueno, le digo, ¿por qué? Porque sí, vamos a acostarnos, me puso un auricular en la oreja y ella se puso otro y bueno, nada. Al ratito escuchamos gritos, o sea, corridas de las enfermeras que venían a la habitación de al lado. Bueno, mi hermana, como está más canchera en este asunto, me dice, ¿para qué me voy a fijar? Me dice. Se fue, se fijó y había una persona que recién había fallecido. Bueno, mi papá estuvo tres años, duró y después, bueno, falleció. Pero cuando estuvo internado después de esos tres años acá en el hospital de Moreno, nos turnábamos para cuidarlo, obviamente, y en el momento que me tocaba a mí, yo me sentaba a mirar tele con él y me decía, ¿qué hace ese señor? Miraba para arriba él y me dice, ¿qué hace ese señor ahí? ¿Qué señor, papi? Le digo yo. Ese señor, no sé qué señor, ¿a dónde ves? Ese señor todo vestido de blanco. Bueno, nada, después viste, terminó falleciendo, pero yo creo que ellos ven más allá que nosotros. Y yo sentí una presencia ahí, y mi hermana me dijo, cuando vos sentiste esa presencia en la puerta, era alguien que lo venía a buscar a papá o lo venía a buscar el señor de al lado. Pero que yo lo sentí, yo lo vi también, me dijo mi hermana. Así que, viste, es algo para creer o reventar. Che, gracias por compartir la historia, Paola. No, por favor. Te mando un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, para todos. Chau, buenas noches. 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Con respecto al vivo de anoche en tu Instagram, te cuento, en pandemia la suegra de mi hermana se cayó y se jodió la cadera. Estuvo con asistencia en la casa. Pero como era una mujer súper independiente, al estar así, sin poder moverse por sus propios medios, entró en depresión. No quería comer. Fue empeorando con otras enfermedades que aparecieron por su gran depresión. En un momento ya estaba muy mal. Todo esto internada en la casa, ya que mi cuñado es médico y se pudo adaptar. Yo sabía que estaba cada vez peor. Un día tengo un sueño en el que estábamos con mi familia en una casa que vivíamos antes y mi hermana llama por teléfono diciendo que mi cuñado pasaba con la mamá a saludar porque estaban cerca y Estela quería saludarnos. Al toque llega una ambulancia, yo salgo afuera que estaba mi viejo y de la ambulancia no baja Estela, que era la enfermera y la madre de mi cuñado. Baja la suegra de mi hermano, que había muerto hacía muchos años. Baja con su silla de ruedas, como estuvo en los últimos años, muy contenta y radiante. Se pone a hacer un chiste a mi papá. Yo en el sueño no lo podía creer porque sabía que ella estaba muerta. En el sueño lo sabía y no entendía nada. Luego me desperté y lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar que Estela partió o estaba por partir en cualquier momento. Me fijo la hora y eran las 5:55. Durante ese día me entero que Estela partió. Al día siguiente llamo a mi hermana y me cuenta cómo fueron sus últimos días. 3 días atrás la tuvieron que internar en una clínica porque ella estaba muy mal.
Y ese día que murió, estaban durmiendo y a las 6 a.m. mi cuñado recibe aviso de la clínica que su madre había muerto. Mismo momento en el que yo soñé eso. Lo interpreté como que Clarita, la suegra de mi hermano fallecida, la vino a buscar y llevarse a Estela. Lo loco fue que lo soñé en el mismo momento en el que ella estaba partiendo. Gracias por este programa. Los quiero. Gracias a vos, India Gitana, que me enviaste esta historia. Hola Héctor, hace 14 años se suicidó mi prima y varias veces me mandó señales. Tenía a su hermana embarazada. Al tiempo de fallecer, en un sueño me dijo, va a ser un buen embarazo y un varón. Así fue. El último estábamos todos los primos reunidos, me abrazó y me dijo, no me lloren más. Estoy feliz, cuiden a mis sobrinos, desde acá los cuido. Me desperté llorando, era una gran mina, nunca más tuve un mensaje. Sentía en el sueño perfume a flores. La historia es real. Héctor, ¿cómo te va? Te cuento, yo hace mucho tiempo que no vivo aquí. Tengo una historia para compartirles. Bueno, nos pasa el teléfono para que la llamemos. 11-27-84-1073. Vamos a ir a Quito, Ecuador. Allí está ella, que nos trae historias paranormales internacionales. La siguen en Twitter, arroba Josefa Roballo. La siguen en Instagram, arroba Dama Oscuridad. María José Roballo, en vivo con nosotros. Hola Majo, buen lunes. Hola Héctor, buen lunes, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Estás en Quito o en Guayaquil? En Guayaquil estoy ahorita. Ah, mira cómo acerté, ¿eh? Bueno, ¿qué estás trabajando? ¿Estás por turismo? ¿Qué estás haciendo? Sí, trabajando. Ya saben que normalmente me vengo acá a trabajar a Guayaquil. Bien. Bueno, y te pregunto primero, ¿subiste algún contenido a las redes? La verdad es que les estoy debiendo un poco de contenido, pero ahora después del programa voy a subir algunos videos que tengo pendientes para ustedes. Bien. Bueno, y te pregunto entonces, ¿por dónde viene la historia que nos vas a narrar hoy y cómo la titularías? Bueno, esta es una historia que en realidad se dice que es leyenda, pero es una historia prácticamente real que pasó aquí en la ciudad de Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador y es conocida porque dos ríos atraviesan sus calles. Y ahí es donde se desarrolla esta leyenda que se llama La Viuda del Farol. La Viuda del Farol. Suban el volumen, estamos en vivo en la noche de la pop. María José Roballo desde Ecuador. Te escuchamos, Majo. Bien. Esta historia se desarrolla hace algunos años, cuando se dice que una muchacha muy joven tenía amoríos con un cura de la ciudad. Pero esto es importante contarles que Cuenca es una ciudad de la Sierra Ecuatoriana donde la gente es muy, muy, muy conservadora y muy religiosa. Entonces, como se imaginarán, era un pecado muy grande que una muchacha comparta su vida con un cura. Se dice que de esta unión la muchacha tuvo un hijo, pero que un día tratando de huir para que no le descubrieran su romance y que sepan que el hijo era del cura, al cruzar uno de estos ríos, el niño se le soltó de las manos y cayó en el agua. Desgraciadamente su cuerpo nunca se halló y cuenta la leyenda que esta muchacha se volvió loca y que por las noches aparecía con un farol en la mano buscando por el río Tomebamba, que es un río bastante correntoso, a su hijo. Sin embargo, nunca le encontró. Y resulta que hasta el día de hoy la gente tiene miedo de irse por las noches, después de las 12 al río Tomebamba, porque ven un farol aparecer, como una luz que camina sola en la oscuridad. Y en realidad es el resultado que dicen muchos y que la han visto, que es esta muchacha buscando aún a su hijo. Esta historia pasó hace algunos años, pero hay crónicas en los periódicos de la ciudad de Cuenca que hasta el día de hoy, si tú sales a medianoche, vas a encontrar un farol como caminando solo y un llanto donde se supone que es la chica, la madre buscando hasta el día de hoy a su hijo.
Dios mío, bueno, una leyenda que para muchos es una historia real. Comentarios o preguntas le pueden hacer a Majo en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad, ahí estás en vivo. Majo, te mando un beso grande y volvemos a escucharnos el próximo miércoles. Un beso grande, Héctor, nos escuchamos el miércoles, que estén súper, súper bien, y un abrazo. Un abrazo, ahí estaba María José Roballo en vivo con nosotros. Hola Héctor, me llamo Belén, soy de José C. Paz. Te cuento mi historia. En el 2016 fuimos con mi marido y mi hija a Campo de Mayo porque ahí teníamos el hospital. Fuimos a llevar a mi nena que estaba enferma. Pasamos por una parte oscura y ahí vi una luz brillante con forma de ángel, con sus grandes alas cerradas, como rezando. Le pregunté a mi marido si ahí había una estatua así y me dijo que no, ya que él trabaja ahí porque pertenecía al ejército y hacía ese recorrido siempre. Entonces le dije, ¿viste lo que yo vi? Y él me dijo, sí, solo vi la luz blanca. Lo cuento porque no soy de ninguna religión, pero nunca más me olvidé de ese ángel. Héctor y Mona, muy buena la radio. Quería contar que anoche me pasó algo paranormal. Fui a bañarme y sentí cómo se me movía la silla y cómo me llamaba mi abuela diciendo, salí. Mi abuela dormía a esa hora, así que no sé quién fue la entidad que imitó su voz. De chico vivía en el campo, en provincia de Corrientes. Cobraban mis abuelos cuidado con el primer hombre que aparecía de noche, me decían. En la noche de madrugada, una vez regresando de una fiesta de campo, cuando volví a mi chacra donde vivieron mis padres, aproximadamente a las 3 a.m., volví a caballo. De pronto el caballo se detuvo, no quería avanzar. Vi a un hombre petizo, robusto, que se acercó a mí y me pegó una paliza. Siempre me dijeron que fui el primero en sentirlo, que era el diablo, que no hay que ir por ese camino. También se me apareció en Misiones y en Corrientes. Gracias por estar ahí. Si querés hablar en vivo con nosotros, ya podés escribir la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, título de tu historia al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. O llamás al directo de la radio 4-535-4204, 011-4535-4204. Llamás, salís al aire en vivo. Contás tu experiencia sobrenatural. 4-535-4204. Héctor, no me pierdo un programa. Quizás puedan ayudarme a sacarme una duda que tengo hace 40 años. Vivíamos en Gleu, una zona de Casa Quinta. Volvíamos con mi mamá de una cena y en un momento vimos a un hombre que intentaba esconderse detrás de un arbusto. Cuando lo vimos, doblamos en otra calle, apuramos el paso. Él nos siguió desde lejos hasta que llegamos a casa. Nunca supimos qué fue ese hombre. Sí sabemos que era alguien que nos estaba cuidando. Esta historia es real. Quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. La noche pop especial paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Hola Héctor, soy Lautario de General Pacheco y esto pasó en la época del servicio militar. Yo ahora tengo más de 60 años, hicimos instrucción en Campo de Mayo. En esa época se le llamaban vivat al grupo de carpa de cada compañía y acampábamos haciendo instrucción atrás del polígono de tiro oficial de Campo de Mayo. Recuerdo que la primera noche a mí me tocó estar en la punta de lo que sería el rectángulo de lo que formaba el vivat, ¿viste? Cada carpa estaba compartida por dos soldados, por dos reclutas, y justo da la casualidad que a mí me toca la orilla del campo. O sea, era todo campo, pero la parte, digamos, de atrás del vivat me tocó a mí la punta, la última carpa.
Bueno, la primera noche, nos daban todo el equipo, colchoneta, bolsa cama, mantas. Bueno, yo decido no meterme en la bolsa cama porque era como que me asfixiaba, ¿viste? Entonces puse la colchoneta, la bolsa cama, y me acosté arriba y me tapé con las dos mantas, con las dos frazadas, ¿viste? La cuestión que, bueno, nos mandaron a acostar a las 9 de la noche. La cuestión que sería de madrugada, del lado derecho, de la pierna derecha que daba al borde de la carpa, ¿no es cierto? Que daba a su vez a la orilla del campo, todo oscuro que se veía, ¿cómo es? De esa parte siento como que alguien me acaricia, o algo, mejor dicho, me acariciaba la pierna. Y era como una mano helada, o una caricia helada, llamémosle, muy fría. Entonces yo soy consciente de eso. Y vos sabés que quiero abrir los ojos y no podía abrirlo, ¿viste? Y digo, y pensaba, ¿no? ¿Qué es eso? Pensaba. Y quería moverme, tampoco podía moverme. Entonces, la mente sigue trabajando, preguntándose en ese caso y tratando de reaccionar, porque yo sentía nítidamente esa caricia fría, ¿no? Y vos sabés que en mi visión, yo me despierto, pero en realidad no estaba despierto totalmente, y miro y veo que era una cosa pequeña, como te diría de 40, 50 centímetros, era una especie de pequeño monstruo, todo gelatinoso, sin forma, o sea, tenía como dos patas, dos piernas, una cabeza, pero no tenía forma definida, ¿viste? Pero sí, contaba con los cuatro miembros y una cabeza que no tenía una forma definida para decir tenía cara o no. Y bueno, y es como, fue como una pesadilla. Entonces agarré, estuve un buen rato, hice fuerza y me moví. Me pude mover y no fui capaz de mirar para mis piernas, porque tenía, lo único que tenía que hacer en la oscuridad, agarrar y meterme adentro de la bolsa cama y traté de dormir, por suerte pude dormir. Lo que hice fue, como era el otro día, a mi compañero le pregunté si tenía algún inconveniente en acostarse de ese lado. Le decía yo porque estaba muy incómodo, que obviamente el suelo era de tierra, era todo pasto, y que no podía acomodarme, y si a él no le molestaba, que me dejara su lugar. Y mi compañero sí aceptó. Bueno, y eso me quedó grabado en la mente. Y en ese momento yo relacionaba la imagen de esa cosa a una película que había visto en la década, o sea, de los finales de los 70. Muchos recordarán El bebé de Rosemary, ¿no es cierto? Una película de terror donde aparece precisamente en una imagen, aparece un pequeño monstruo salido del bosque, que había un gato en la casa que lo repelía, lo atacaba, o sea, lo alejaba, ¿no es cierto? Y ese animalito, el que salía del bosque, era como que le temía al gato, ¿viste? Y cuando el gato lo enfrentaba, volvía nuevamente al bosque y buscaba la manera de poder entrar a la casa. No sé si inconscientemente relacioné todo eso, pero fue una sensación tremenda, y me pareció llamativo porque en esa época estábamos en plena época del proceso, ¿no es cierto? Esto fue a los finales de los 70 y era el tercer día que estaba incorporado, ¿viste? Estuvimos tres días en el cuartel, en la parte del cuartel, y después nos llevaron al campo al tercer día, y fue la primera noche que me sucedió esto. Pero, o sea, no fantaseaba, estaba enfocado, ¿no es cierto?, como todo recluta normal, enfocado en los acontecimientos iniciales de esa nueva etapa, ¿no?, que uno nunca vivió. Yo por lo menos nunca fui, estuve en un instituto militar, ni escuela militar, ni nada que se le parezca. Pero me quedó eso, y no, nunca supe. Sí te puedo decir que antes de entrar al servicio militar, siendo adolescente, sentía por las noches, de madrugada, sentía siempre que es como que despacito me corrían la sábana, ¿viste? Me corrían la sábana y yo me despertaba y tenía la sábana tirada al piso para el pie, al pie de la cama. Hasta que una vez dije, ya te voy a enganchar, pensé. Y esperé, ¿viste? Esperé y a la misma hora, aparentemente a la madrugada, empezaba el movimiento de la sábana.
y yo lo dejaba a ver hasta dónde llegaba, y obviamente me iba a volver a destapar en la oscuridad. Yo sabía que no había nadie en la pieza, estaba yo solo, y agarraba con fuerza la sábana y me tapaba y decía, déjame de joder, le decía esa cosa. Y así un tiempo bastante largo hasta que, bueno, eso pasó. Y después en la colimba, y después, bueno, después de eso siguieron algunas cosas. Eso de estar dormido y no poder estar semi despierto y no poder moverse, bueno, eso debe ser algo común, ¿no?, entre el ser humano, porque a mí me pasó muchas veces y escucho por los relatos de tu programa que a mucha gente le pasa. Así que yo creo que ya tuvo una explicación eso a nivel médico, científico, ¿viste? Que se relaciona con una etapa del sueño, ¿no? De una de las etapas, porque creo que son tres etapas de sueño durante la noche. Así que bueno, muy bueno el programa y lo escucho todas las noches. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Yo les agradezco que estén ahí todas las noches con nosotros en vivo. Usamos en Twitter el numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor y hola a todos, aquí escuchando Paranormal. Quiero contarles mi historia, una de tantas experiencias. Esto sucedió allí por 1999, cuando mi mamá compró una casa en Bécar, Buenos Aires. En la entrada delante tenía un cantero con una planta grande de jazmines. A ella le gustaba, no sé por qué, esa planta, pero por más que la cuidaba, regaba, podaba, abonaba, nada pasaba. No daba flores, apenas unas hojas tirando amarillas. Así fueron pasando los años y nada. Parecía seca. Nunca dio floración. A mi mamá le dio ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en 2007. Y luego de pelearla mucho, falleció en mayo de 2008. A la semana de su deceso, la planta mencionada se llenó de hojas verdes intenso. Y tres semanas después, se llenó de jazmines con un perfume exquisito. Fue muy fuerte y ahí supe que ella estaba en paz. Les mando un saludo enorme. Gracias, Raúl. Qué buena historia, historia milagrosa. Los milagros existen y las posesiones demoníacas también. Voy a compartir con ustedes un audio de un exorcismo real. Ustedes saben que cuando estos audios se filtran no se puede develar la identidad. Tampoco nosotros sabemos el nombre real de la persona exorcizada. Pero ocurrió en España. Grabado en tiempo real. Podrán decir algunos un brote psicótico, un problema, un desorden mental, y la tribuna dividida, porque otros van a decir, esta persona estaba poseída. Ese grito desgarrador cuando el sacerdote empieza el ritual del exorcismo no deja dudas. Fuerte, ¿no? Piel de gallina, de verdad, estamos todos mirándonos acá. Volvió la noche paranormal original, la que a vos te gusta. Escuchá. Audio de un exorcismo. Quiero escucharte. 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, dame tu punto de vista. Hola Héctor, buenas noches, soy Santiago de Florencio Varela, y esto que te voy a contar me pasó hace varios años, 2014. Volvía de trabajar, como todas las noches, 2 de la mañana, y tenía que caminar por una calle muy oscura. En uno de los árboles había un pequeño altar con una figura de San la Muerte. Yo paseé y, como haciendo una broma, le di una patada y la figura de yeso se rompió. Llegué a mi casa, no hice más que dejar la mochila y prepararme la cena cuando recibí un llamado telefónico. A mi mamá le había dado un ACV y estaba internada.
Salí corriendo y cuando llegué a la guardia del hospital me contaron que lamentablemente no pudieron hacer nada y ella había fallecido. Ace Frehley es guitarrista y uno de los fundadores de Kiss. Siempre le gustaron los ovnis, las aventuras espaciales, su personaje en Kiss tiene que ver con eso, pero nunca se imaginó que otros misterios también lo iban a esperar más adelante en su historia. Después del éxito con Kiss, Ace compró una casa para su familia en Westchester, cerca de Nueva York. Preguntó cuando llegó lo que preguntamos todos a la hora de comprar una casa, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo están las cañerías? ¿Tiene problemas de humedad? ¿Es una zona que se inunda? Esas cosas. Nunca se le ocurrió preguntar si en esa casa había alguna fuerza paranormal. Al poco tiempo de mudarse, Frehley cuenta que dos veces su esposa y su hija se cayeron por las escaleras. Su esposa no decía nada, le llamaba la atención, pero la esposa no decía nada. Fue la hija la que le contó en secreto que no se habían caído, que algo las había empujado. Al poco tiempo, Ace empezó a darse cuenta también de que dentro de la casa las cosas se movían de un lugar para el otro. Por eso, se puso a averiguar la historia de ese lugar y terminó descubriendo que ahí, muchos años atrás, había vivido una madre violenta que había asesinado en el sótano a sus propios hijos. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Bien, me encanta. Audio de exorcismo, psicofonía. Bien de trasnoche paranormal, papá, bien. Me encantó. Sigan así. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. 3 minutos para que sean las 10 en punto de la noche en la Argentina. Gracias, Eddie Babenco. Estuviste al aire antes de la tanda con tu columna de música paranormal. Gracias por eso y a ustedes por estar del otro lado. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Llámame ahora al directo de La Pop. 4-535-4204. 4-535-4204. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia al 11-2784-1073. Vivo, dos puntos. El título de la historia al 11-2784-1073. Historias que llegan. Historias reales. Hola Héctor, soy Noemí de Paternal. De niña vivía en una casa linda y de a poco fue decayendo, hasta quedar hecha pedazos. Teníamos un pozo del cual vi salir una sombra oscura. Mis perros atacaban y entraron por mi ventana. Yo lo enfrenté mirándolo fijamente. Mi familia llamó a un sacerdote, el cual vino y limpió la casa. Pusimos varias cruces. Tenía sueños atroces con iglesias, todo siendo una niña. Hoy día mis dos padres fallecieron y yo vivo en desgracia y perturbación. Pero ya no vivo en esa casa. Mi historia es paranormal, triste y caótica. Héctor, buenas noches. Soy José Luis de Lomas de Zamora. Les voy a contar rápidamente una de mis historias. Mi madre murió el año pasado. 10 días después del hecho, acompañé a un amigo a una sala velatoria, ya que había partido un amigo de él. Me encuentro con una señora mayor y me dice que yo tenía el don de videncia y el de curación. Todo esto gritando en el medio del velatorio. Es la tercera vez que me ocurre. Un saludo para todos ustedes. Bendiciones. Héctor, soy Nico. Estamos laburando aquí en Capital, limpiando una boca de tormentas con el camión. El programa es especial.
Quería contar la historia que viví cuando era chico. Tenía 8 años. Estábamos en la casa de mi madrina. De repente mis primos empezaron a correr hacia adentro de la casa, tipo 2 de la madrugada. Cerraron la puerta y dijeron que venía una mujer del fondo de la casa, vestida de blanco, con la cabeza en la mano, flotando, que no tenía pies. Mi primo se quedó paralizado. Miramos por la ventana y yo la vi. Con mis propios ojos me asusté y salí corriendo. Se puso esa persona o esa entidad a perseguirnos. Yo fui debajo de la mesa. Volvimos a mirar y ya no había nada. No tiene explicación, pero lo vivimos de verdad. Héctor, Paranormales, soy Pablo de Lanús. Mi historia comienza con mi hijo cuando tenía 5 meses. Sus tías estaban en la pieza y mi bebé estaba acostado en la cama. Notaron que mi bebé se reía mirando el techo y ellas lo vieron muy gracioso. Lo grabaron con el celular en silencio y después de terminar de grabarlo, le mostraron el video a mi mujer y cuando reproducen el video, se escucha una voz ronca y grave que decía: ¡qué lindo bebé! Repitiéndolo varias veces. Este video lo teníamos, pero nos sentíamos muy incómodos y lo eliminamos. Ustedes no lo van a creer, pero era real. Desde ya, muchas gracias. Me encanta la radio. Los escucho todos los días. Gracias a vos por estar ahí. 4-535-42-04. Para hablar al aire en vivo. Ariel, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, gracias por escucharnos y por esperarnos. Queremos oír tu historia. Gracias, Héctor. Te escucho hace mucho tiempo, desde la primera vez que estuviste en la Pop, y te escucho acá en Neuquén. Bueno, mi relato es el siguiente. Yo hace muchos años estaba saliendo con la mamá de mi hijo, el más grande, y bueno, tuvimos saliendo un tiempo. Después de ese tiempo dejamos de salir y bueno, a los años volvimos, a lo cual yo soñaba a veces con ella, como podemos soñar cualquier persona, ¿no? Con alguien que extrañamos o algo por el estilo. Después de los años, cuando volví con ella, ella me dijo me dijo puntualmente los días que yo había soñado con ella. Le pregunto cómo lo sabía y me dijo que, bueno, ella puntualmente había pedido, o sea, había hecho algo para que yo soñara con ella. Eso fue la situación que me llamó mucho la atención, porque aparte a ella le gustaba mucho lo que era lo esotérico y demás. Esa es la historia que tengo para contarle. Y bueno, después algo muy puntual que me pasó con la mamá de mi hija más chiquita hace poco tiempo. Se encontrar en un freezer mi nombre y apellido. ¿Cómo? En un vaso. ¿Cómo? ¿En qué freezer? Teníamos un freezer que estaba, digamos, alejado de la casa. Había un cuarto que solamente podíamos acceder muy pocas personas. No tenían a libre acceso, digamos, a gente que iba recurrentemente a la casa y demás, sino que solamente teníamos acceso ella, yo o los dos hijos que tenía. Y una vuelta, bueno, nos vamos al río que tenemos cerca de acá de Neuquén y saco un vaso que teníamos congelado para poder hacer hielo y demás. Cuando saco el vaso, estaba mi nombre escrito, con mi nombre y apellido. A lo cual le pregunto a ella, obviamente que nunca me dijo por qué estaba ese nombre ahí, quién lo había puesto, ni nada por el estilo. Dios mío, me imagino que cómo te quedaste vos, ¿no? Sí, la verdad, muy angustiado, porque yo sabía que algo no era nada bueno. Estuve investigando y demás, y bueno, es como para que te dejen, digamos, para que no te vayas del lugar o para que te tengan retenido. Algo de eso es que dejen tu nombre congelado puesto en un freezer. Che, gracias por contar tu historia, Ariel. Gracias, Héctor. Muchas gracias por el programa, está buenísimo. Gracias, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Chau.
4535-4204, si querés hablar conmigo. Audios de WhatsApp 11-2784-1073. 11-2784-1073. Ella es angelóloga, medium y terapeuta. Es Carolina Oliva y está en vivo con nosotros. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros hoy, ¿eh? Cambiamos el día te extrañábamos. Gracias, gracias. Sí, recibí muchos llamados y la verdad que estoy muy contenta con las cosas que me cuenta la gente. Uh-huh. Oíme, ¿cómo hacen para encontrarte a vos directamente? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te escriben? Sobre todo en www.carolinaoliva.com, porque ahí están todas mis redes, ¿sí? Uh-huh. O si no, en el Instagram, Carolina Oliva OK, en el TikTok, Carolina Oliva OK, en el Twitter, como @radiestesia333, uh-huh. Y si no, en mi WhatsApp, al 11-36-36-56-43. Repetime el WhatsApp. 11-36-36-56-43. Bueno, a ese número también te han llegado consultas, ¿no? Sí, me han llegado consultas de todo tipo. Es decir, consultas desde temas variados, hay muchos temas que tienen que ver con cosas que yo no hago, que le quiero decir a la gente, porque por ahí se piensa que angelología, tenemos una parte de magia angelical, ¿sí? Que siempre es para unir, nunca es para desunir ni traer a alguien a la fuerza, porque muchas llamadas que recibí fueron si hacía retorno. Mira, si ¿en hacía, serio? En serio, lo juro que fue así. ¡Qué bárbaro! Una semana pasada me volvieron loca con esas clases de preguntas y no, yo no hago esa clase de trabajos. Sí se hacen trabajos angelicales de cuando la pareja está de acuerdo, de hacer un endulzamiento de pareja, pero la pareja tiene que estar de acuerdo. Es como cuando uno va al psicólogo en pareja, ¿no? Es lo mismo. Nada sin el consentimiento del otro, ¿sí? Aclaro porque hubo mucho tipo de estos llamados. Y después de gente que se enojaba porque quería que le dijera del padre, de la madre, y me llamaba directamente. Es decir, yo doy mis turnos para acomodarme, ¿no es cierto? Y bueno, así que bueno, aclaro que no hago ninguna clase de tipo de magia que no sea angelical, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, hay mensajes que empezamos a compartir que le llegaron a Carolina Oliva con... Sí. Te pregunto, ¿son historias o consultas? No, son historias, porque como habíamos pedido que uh-huh. me escribieran a mí historias, me pueden mandar el audio. Así que estas historias son parte de historias que quisieron estar en el programa. Bueno, a ver qué dice la gente. Buenas noches, Carolina. Soy Eva, desde España. Y bueno, quería contarte una experiencia que viví y que cada vez que la recuerdo, la verdad es que me sigue impactando, ¿no? Como en aquel momento. Mi padre tenía un gran amigo, se llevaban muy bien. Y ellos, después del trabajo, solían quedar para tomarse un café o hablar un poquito de sus cosas antes de volver a casa. El caso es que un día en sus conversaciones salió el tema de si habría algo después de la muerte, ¿no? Cuando una persona fallece, si hay algo más o aquí se acababa todo. Los dos creían en el más allá, que hay algo más allá, pero claro, no tenían cómo probarlo. Entonces acordaron que el primero que trascendiera y cambiase de plano, avisaría al otro. La manera de hacerlo, no concretaron realmente, no concretaron una forma. Yo creo que ni se les ocurrió, pero sí llegaron, sellaron ese pacto, por decirlo de alguna forma. La cuestión es que su amigo enferma, al tiempo fallece, y pasado un año desde que se marchó, yo estaba leyendo un libro, o sea, ni siquiera pensando en nada. Estaba leyendo un libro de novela romántica, creo, para que veas, no tenía nada que ver. Y de repente escucho, dile al cabronazo de tu padre que tenía razón. Así era la voz de este amigo. Lo escuché de verdad clarito, clarito, clarito. Y bueno, me levanté corriendo y fui a decírselo a mi papá. Y
pues su confirmación, la expresión de cómo él lo llamó era como él lo llamaba cariñosamente, no en mal plan. Y también le pasó anteriormente con otro amigo, este otro era compañero de trabajo además de amigo, y también creían los dos en ello y también habían hablado sobre el tema. Esta persona también enferma y fallece, y pasado un tiempo, pero este pasó como más tiempo, no sé si 2 años, 3 años. Una noche que mi papá y mi madre ya se habían acostado, yo estaba en mi habitación, yo salgo corriendo de mi cuarto porque escucho como si portearan la puerta de la galería del cuarto de mis papás, la puerta de la galería. Curioso porque era verano, no hacía aire, nada de frío, nada, 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 y la puerta estaba bien atrancada, bien cerrada, no se podía portear. Cuando llegó allí, mi padre se sienta en la cama, la puerta se bandeaba, se porteaba, cerrada, estando cerrada, bien, se bandeaba. Y cuando mi padre dice, vale, entendido, comprendido, dijo, paró de portearse la puerta. O sea, realmente han sido dos situaciones bastante fuertes. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, qué historia, ¿no, Caro? Sí, bueno, yo a Eva la conozco y Eva es muy receptiva. Es decir, las entidades, las personas fallecidas siempre, es decir, agarran a la persona que tienen, no le dijeron al papá en ninguno de los dos casos, sino a Eva, que era la más receptiva porque sabía que les iba a enviar su mensaje. Estos son una especie de lazos que nosotros hacemos, cordones. A veces los hacemos por parentescos, a veces los hacemos por amistad y decimos ese tipo de cosas, como te voy a esperar. En este caso, una vez que el mensaje ya está, es como que se libera, porque era eso, era decir el mensaje e irse. Pero cuando pasa con un familiar, como pasa con una pareja que se muere, con un hijo, con alguien muy que nosotros tenemos, estamos muy aferrados, es distinto. Se forma un cordón que no es beneficioso ni para la otra parte ni para nosotros. Nosotros esos a veces hay ejercicios que nosotros hacemos para saber qué tipo de pacto, qué tipo de votos hicimos. Ahí, bueno, Eva decía, habían pactado que después, que el que se fuera primero le iba a dar la señal al otro. Siempre agarran a la persona más receptiva. Y podría también haber sido a través de los sueños, porque la manera que tienen más fácil de comunicarse con nosotros es a través de los sueños. Pero no, es una historia impresionante la de Eva. Hay una consulta y una historia más, a ver qué dicen. Sí. Hola, les voy a contar un poquito. A mí siempre me gustó cocinar. Y yo tuve una abuela que falleció cuando yo tenía 15 años y a ella le encantaba cocinar y todo, era como mi segunda mamá. Resulta que años después yo me tendría que haber recibido cuando tenía 19, no pude por cosas de la vida, y a eso de los 23, 24 años empecé a soñar con mi abuela. Empecé a soñar con mi abuela y la soñaba cocinando. Entraba a la cocina, la veía de espaldas, sentía los aromas, sentía todo. Y después de ahí decidí, dije, voy a probar con... Un día allá a las 1000, dije, voy a probar con hacer comida para vender. Empecé de a poquito porque empecé muy de abajo. Y resulta que yo la soñaba muy seguido en la cocina. Sí, era un sueño repetitivo, como quien dice. Y... hoy en día, años después, me di cuenta de que no soñaba más con mi abuela. Uh-huh. O sea, en la cocina no la soñé más. Años después me di cuenta de que en realidad era la señal de ella para indicarme a lo que me tenía que dedicar yo. Hoy en día me recibí de profesora de cocina, soy pastelera casi que profesional. O sea, fue una señal... Doy clases en casa, que enseño cocina así, del día a día, que también son señales que me fue dando ella a través de los sueños y, no sé,
es como uno dice, yo le tengo mucha fe a lo que me llega por los sueños, y ese fue el mensaje que más marcó mi vida. Bueno, también, ¿no? ¿Cuánta gente se siente identificada con esto, Caro? Sí, el tema de los sueños, que a veces puede parecer muy psicológico por el tema de que, claro, extrañamos a la persona. Pero no es solamente, es decir, eso por un lado, pero por el otro lado es también ese mensaje que tienen para darnos. Son guías, de alguna manera. No pueden ser nuestros guías como nuestros ángeles, como lo digo siempre. Pero nos guían de alguna manera, claro. ¿Sí? Porque nos aman, nos siguen amando desde ese plano y quieren que estemos bien. Entonces, por ahí, antes de irse, son ciertas misiones que ellos cumplen. Y bueno, una de ellas es guiarnos para que nosotros estemos bien. Acá, en este caso, fue siempre soñar con la cocina. A mí me pasa exactamente lo mismo con mi abuela. Yo cada vez que siento la presencia de mi abuela, siento el olor de la cocina, porque nosotros cocinábamos cuando era chica yo. Entonces, siento ese olor de la cocina. Igual me pasa con entidades cuando algo no me gusta, siento el olor fétido y siento el olor malo. Cuando yo busco una guía, porque el trabajo que hago vivo constantemente pidiendo, del otro lado me van a agarrar los ángeles cuando se vaya y me van a decir vení al taller. Y me pasa de oler la piedra del Padre Pío. Yo traje una piedra de Uruguay, de la estancia La Aurora, Salto en Uruguay. Y cada vez que tengo una señal, que necesito una señal, huelo esa piedra, se siente el olor de la... El Padre Pío tenía un olor especial, porque era estigmatizado, y de sus guantes salía un aroma entre flores y incienso. Bueno, ese olor tiene... Está grabando la llamada. Uy, se escuchó algo raro. De nuevo, no lo puedo creer. La grabación de la llamada, bueno, finalizada. Algo extraño otra vez. ¿Te diste cuenta? Y mira el teléfono y no se está grabando nada. Ay, Dios mío. Caro, te quiero agradecer. Te mando un beso grande y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Repetime, ¿cómo hacen para escribirte, para seguirte a vos? Bueno, para seguirme a mí me pueden seguir en www.carolinaoliva.com. En Instagram y en TikTok como Carolina Oliva OK, y en el WhatsApp 11-36-36-5643. Caro, te mando un beso grande. Un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Quédense con nosotros, ya volvemos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Gracias a Jorge Pierluigi, que nos mandó comida, ¿eh? Arroba Pierluigi con doble G, lo encuentran ahí, están en Eva Perón 4910. Pierluigi, comida rápida, un abrazo grande, gracias por los sándwiches de milanesa. Bueno, vamos a abrir una sección que ya comenzó la semana pasada y tiene que ver con historias paranormales de famosos y famosas en primera persona, que nos trae Nico Krupnik, que está en vivo. Hola, Nico, ¿cómo te va? Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Tenés historias fuertes de famosos que nos relatan en primera persona lo que vivieron, no? Exactamente, sí, estuvimos comunicándonos con unos cuantos, tenemos ya también unas cuantas acumuladas para ir contando, ¿no? Pero hoy tenemos historias picantes, te diría. Una tiene que ver con un avistaje. No quiero spoilear mucho, ya lo van a contar ellos. Y la otra tiene que ver con un evento más directamente terrorífico, podríamos decir. Dame los nombres de las personas que hoy van a participar. Bueno, hoy va a estar con nosotros Marianita César. Ella es muy amiga mía, le quiero agradecer por haberse copado. La semana pasada estuvo Brian Lancelota. Ella es la pareja de Brian, esa parte modelo, actriz, influencer. Estuvo en varias obras de teatro. Tricampeona de combate. De ahí es que tenemos la buena onda que tenemos, y tiene 31 años. Bueno, ella nos comenta una historia que tiene que ver con un evento escalofriante, Héctor, que vivió en las inmediaciones de uno de los cementerios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Dios. Y bueno, al día de hoy ella lleva con ella esta historia encima y la tiene evidenciada en su celular. Entonces, lo que le pedimos fue si ella se animaba a compartir algo de esta historia en su teléfono, para que luego, obviamente, los oyentes de La Noche Paranormal puedan meterse a su Instagram y ver en imágenes lo que ahora van a escuchar acá.
Y después trajiste a un número uno de la escena nacional e internacional. Tenemos a un verdadero número uno, podemos decir un lujo que nos damos hoy acá, que es poder compartir un relato paranormal nada más ni nada menos que del reconocidísimo Pepe Soriano, José Carlos Pepe Soriano, que se copó a sus 92 años, Héctor, en mandarnos un audio y contarnos algo que le pasó hace muchos años en el interior del país, un avistaje, como te decía, algo que vio, que le quedó marcado en la memoria y que según él tampoco le gusta contarlo, nunca lo estuvo contando públicamente. Sin embargo, hoy con nosotros él eligió compartirlo y se lo queremos agradecer. Un tipazo con una trayectoria enorme, ganador de premios Conex, Martín Fierro, tipo que la rompió en España, en Argentina, actor, director, teatro, cine, televisión. Bueno, todo el mundo sabrá de quién le estamos hablando, así que sí, un verdadero lujo. Un minuto y desarrollamos, no se vayan. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Nico Krupnik, ¿cómo te sigue Nico a vos en Instagram? Mi Instagram, arroba Nico Krupnik. Te quiero comentar que hubo varios famosos que se ve que escucharon la semana pasada y se coparon para mandar sus historias. Bueno, por favor, que te escriban, que te manden los audios que salen todos al aire. Me encantó. Y también gente, público en general, que escucha el programa y a veces te etiquetan y te dicen, quisiera que le hagas una historia que salga de... Y van mencionando a sus respectivos ídolos. Excelente. ¿Por qué no? Podemos quizás también darle bola a la gente si se copan a mandar audios. Sí, claro, obvio. ¿Cómo es? Decime de nuevo en Instagram. Arroba Nico Krupnik, las dos veces con K, Krupnik. Bien. Medio compliquetti, pero bueno. Te buscamos y te siguen ahí. Mariana César, Marianita César, es la mujer, la esposa, la pareja de Brian, pero además ella es bailarina, actriz. Es bailarina, es actriz, es influencer, la rompe en las redes y aparte para el público que consumía y veía Combate en su momento, es una de las participantes que más carrera hicieron en Combate, porque como te digo, salió campeona 3 veces, nada más ni nada menos. Cuenta una historia, dame el título y la escuchamos. Una historia que tiene que ver con una fotografía y un cementerio. Mariana César en La Noche Pop. Bueno, resulta que fue esto en el año 2017 más o menos. Estaba el espectáculo Fuerza Bruta al lado del cementerio de Recoleta, lo cual yo fui con toda mi familia a verlo, al espectáculo. Bueno, entramos a la función, estuvimos en el espectáculo divino. Salimos de la función y nos fuimos a comer. Después resulta que mi primo había perdido el celular, entonces volvimos a buscar el teléfono a donde era el espectáculo, que queda bien pegadito al cementerio de Recoleta. Increíblemente el teléfono estaba en un rincón tirado, se ve que se le había caído y lo encontramos. Entonces en forma de gracia, estábamos solos con mi primo, en forma de gracia nos sacamos una selfie como diciendo encontramos el celular. Bueno, quedó. Cuestión que cuando llegamos a nuestra casa, que él vive con nosotros, cuando llegamos a nuestra casa va a subir la foto él y teníamos a una persona entre medio de nosotros, o sea, sale la cara de una persona entre medio de nuestra foto y estábamos solos, o sea, no, ni un pajarito volaba, nada, solos. Así que nada, después nos reíamos porque digo, menos mal que eso lo viste acá porque lo llegabas a ver allá y me infartaba, no sé cómo bajaba de la sala donde hacían el espectáculo porque me morí ahí. Así que bueno, nada, esa es mi historia paranormal. Me encanta el programa, un beso enorme a Héctor, a la Mona y a Nico y aguante la Pop 101.5. Besos grandes. Gracias, Mariana. Qué historia, mamita querida. Sí, aparte, como te anticipé, Héctor, ella se comprometió a subir en este momento la foto de la cual está hablando en la historia. La acaba de subir, ¿eh? ¿La acaba de subir? Sí. Ah, bueno, la acabo de repostear en Héctor Locutor OK, en mis historias Héctor Locutor OK, y bueno, la buscan ahí, la van a encontrar también a ella para empezar a seguirla. Perfecto, espectacular. Pepe Soriano, un número uno, 92 pirulos. 92 pirulos, aparte un tipo que actualmente sigue trabajando, un verdadero apasionado de lo que hace. Mira, la última película que filmó, sin ir más lejos, fue a los 90 años. Y un dato interesante que está bueno compartir también sobre Pepe, es que en 2010 él fue declarado por la legislatura como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y también que actualmente en el municipio de Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un teatro que fue el primer teatro municipal de Tigre que está bautizado justamente en honor a Pepe.
La historia que cuenta tiene que ver con un fenómeno ovni. Con un fenómeno ovni, sí, sí. Con un fenómeno ovni que él garantiza que sucedió. Y aparte se ve por lo que él cuenta también que investigó un poco al respecto, uh-huh. ¿Viste? Se quiso sacar la duda de si realmente lo que él creía haber visto era efectivamente eso o no. Entonces lo investigó y lo explica bien en el relato. A ver. Una noche salía de trabajar en Santiago del Estero, en La Banda, cerca de, unida por el puente carretero a la ciudad de Santiago, y estábamos comiendo, alguna gente que había ido a verme, muy poca por cierto, al lado del río, y de repente vimos aparecer por el lado izquierdo lo que después confirmamos nosotros, que se trataba de un ovni. Era realmente, tenía una forma octogonal con ventanas de mucho color y una larga, larga, larga estela como la que dan las estrellitas de los juegos de los niños. Y pasó, alguien lo midió y tardó un minuto y algo. La distancia no podría decir cuál era, pero lo que era claro es que estaba lo que podría ser el doble de la altura de un avión, tres o cuatro veces el tamaño de un avión, y que además certificaron todos los que estaban ahí, había médicos, estaba el jefe de policía, certificaron que a esa hora era imposible que pasara un avión en Santiago del Estero, porque las líneas de avión están tan controladas que esto se vivió como lo que estoy contando. Y nunca más lo conté, salvo que hay una nota que se puede leer en Clarín de la época que está publicado. Yo nunca hablé públicamente de este tema, porque bueno, la gente va a decir, está loco, está loco. Hoy han pasado muchos, muchos años, pero lo que vi y lo que vimos era un ovni. Señoras y señores, Pepe Soriano en La Noche Paranormal. Sos un genio, Nico, te felicito, loco. ¿Cómo lograste esto? Bueno, me ayudó una amiga que se llama Vicky. Bueno, Vicky es la hija de Pepe. Es una amiga mía hace muchos años. Yo, aparte, ni siquiera es que me daba cosa, ¿viste? Pedirle, me lo ofreció ella misma, se le ocurrió. Así que si está escuchando, Vicky, le mando un saludo muy grande. Que hoy, la verdad que se copó, se portó. Bueno, Vicky, te mandamos un beso también. Hoy me quedó un saludo de Pepe también, ¿no? Quedó un saludo de Pepe que mandó para la gente de Pop. A ver. Soy Pepe Soriano, actor, y quiero dejar un saludo afectuoso para La Noche Paranormal. Muchas gracias. ¡Qué capo! Pepe Soriano en La Noche Paranormal contando su historia. ¡Qué bárbaro! La verdad te pasaste. Dame un spoiler de del lunes que viene. Bueno, ¿con quién nos vas a sorprender? Porque ya estás ahí hablando con varios, ¿no? Sí, hay varios que con quienes estuve hablando. No sé si querés que diga los nombres o quizás... A ver, alguna pista, a ver si lo puedo sacar. Bueno, alguien que estuvo en el Hotel de los Famosos hace poco, en el ya Canal 13. Ya sé, el más odiado. Bueno, podría ser, sí. Sin spoilear mucho, viene por ahí. Pero viene por ahí. ¿Te confirmó que te iba a contar su historia? Me confirmó que se copaba, no me confirmó exactamente si para el lunes que viene, pero yo creo que sí. Aparte, ahora después le voy a decir que lo estuvimos hablando en vivo, lo comprometimos en vivo, que la tiene que contar. Así que posiblemente el lunes que viene tengamos... Alguien que llegó muy lejos aparte en el reality. Ahí tenemos otra pista. Bueno, muy lejos. ¿Mujer u hombre? Es un hombre. Hombre, joven. Es un hombre joven. Bien. Es un hombre que tiene una profesión muy similar a la nuestra. Ok. Así que bueno, bastantes pistas ya por ese lado. Estafadores. No. Una profesión similar. Estafador. Bueno, escucha. Locutor. Sí, locutor. Y, bueno, estafador, locutor, es más o menos lo mismo. Oíme. ¿Y tenés otro más? ¿U otra más? Tengo otra personalidad más. Alguien a quien yo, aparte, quiero mucho. Un personaje del mundo del deporte, pero también del mundo mediático. Una persona de un carácter serio, que no se anima, ¿viste? A veces es como medio, si se quiere, tímido con algunas cuestiones. Pero aún así todo, dijo que se hubiera copado para contar una historia acá. Así que yo creo que muy posiblemente esté con nosotros el señor Tito Esperanza. También, bueno, la semana que viene. Lo conocimos por Ricardo Ford. Sí. Por ser seguridad de Ford. Y por qué no que nos pueda contar alguna historia que haya vivido justamente con Ricardo.
Me encanta eso, porque tal vez tuvo una señal después de la muerte de Ford en un sueño. Pregúntale eso, invítalo a que te cuente si tuvo una aparición de Ricardo Ford en estos años. Porque yo conozco gente que sí. No voy a decir quién porque no me autorizó que lo cuente al aire. Alguien que estuvo muy cerca del entorno de Ricardo Ford, sobre todo en los dos años de tele, de reality, de viajes a Miami, sueña con Ricardo Ford y Ricardo Ford le dijo cosas. Ok. No me quiero meter ahí porque es un tema muy sensible, porque en algún lugar rozó lo que ocurrió con Gustavo, con el suicidio de Gustavo Martínez. Digo hasta ahí, pero te digo, Ford era muy espiritual. Yo hablé con, bueno, lo voy a nombrar, Alejandro Morgan era el parapsicólogo de Ford. Y Ricardo creía mucho en las energías y también creía en que había gente que no solamente lo quería vivir, económicamente hablando, sino que le hacía magia negra en su contra. Ah, bueno. ¿Cómo terminó la historia de Ford? La vida de Ford terminó raro, ¿no? O sea, en su mejor momento el chabón tuvo un montón de complicaciones, murió en el hospital con una hemorragia. Rarísimo todo, no porque uno desconfíe de los médicos, sino porque pareciera que hubo una racha negativa que se lo cargó, una racha energética negativa que terminó con su vida, ¿no? O sea, sin saber nada. Coincido, bueno, sí. Te voy a sí. invitar a que le preguntes a Tito todo esto. Se lo voy a preguntar y vamos a ver qué puede compartir con nosotros, con todo gusto, sí. Nico, nos vemos el lunes que viene. Bueno, Héctor, te agradezco mucho a vos y un saludo enorme para todo el público que escucha La Noche Paranormal. ¿Cómo te siguen en Instagram? @NicoKrupnik, las dos veces con K. Con todo gusto voy a estar contestando los mensajes. Gracias, Nico. Para hablar en vivo ahora conmigo, 4535-4204. Llamame al directo 011-4535-4204. O escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral de 2024 Pop Radio. Hoy es lunes 29 de agosto, historia estreno. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, para escuchar los programas grabados. Seguime en TikTok, Héctor Locutor. Estoy en TikTok, subí videos paranormales para que los veas ahora mismo. Seguime en TikTok, Héctor Locutor. Y mi Instagram, como ya sabes, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Suban el volumen, subí el volumen. La historia de hoy es muy fuerte. Te voy a invitar a que apenas termine la historia, me envíes un mensaje por inbox a Instagram diciéndome qué te pareció esta historia. Historia central, estreno en el aire. Esta es la historia real de Abominación sin nombre. En primera persona. Me llamo Emanuel. Soy de la provincia de Formosa. Tengo 70 años, pero lo que ahora quiero contar viene sucediendo desde mi adolescencia. Mi padre era un adepto a la caza y pesca. Desde temprana edad, me acuerdo que siempre íbamos a una casa que tenía mi abuelo, cerca de una región con mucha fauna. A los 10 años, ya sabía cazar animalitos como zorros o vizcachas. No me siento orgulloso de eso hoy. Cuando cumplí los 15, mi padre comenzó a llevarme con él y con mi abuelo a cazar jabalíes. Me acuerdo que tenían perros de caza y todo eso. Cierta vez, cuando yo tenía 17, pedí permiso para llevar a mi mejor amigo. Mi padre y mi abuelo fueron por un lado y nosotros por otro, escopeta en mano. Nos metimos en una zona de pastizal elevado. Recuerdo que aquel día hacía frío, pero ya me empezaba a dar cuenta que algo raro pasaba. Cuando la temperatura comenzaba a descender más a medida que nos íbamos adentrando, terminamos llegando a una parte donde toda aquella maleza parecía haber salido quemada. El suelo estaba pelado, pero no solo eso, en el centro había una roca sobre un montículo, como una lápida, y dos recipientes con cenizas a cada lado.
Yo estaba asustadísimo, pero mi amigo parecía intrigado. Pateando esa piedra, dijo: ¿Quién será el finado este? Yo le grité: ¡No toques! Movamos el traste y rajemos de acá. Pero mi amigo siguió insistiendo. Decía que podía haber oro enterrado o no sé qué cosa. Se puso de rodillas y comenzó a sacar tierra con las manos. Así fue que descubrimos un pozo, pero no había tesoro alguno. Eran incontables cantidad de huesos humanos amarillentos. No solo estaba aterrado, también sorprendido. Eso no era una fosa común. Los huesos estaban todos atados con un hilo de color rojo. Parecía una gran telaraña rojiza, con los huesos atados unos con otros. Nos paramos para salir rápido, pero ahí fue que escuchamos sonidos del pastizal. Una cosa negra, como si fuese la sombra de un perro, comenzó a rodear aquel círculo. La velocidad que tenía era abominable. Mi amigo tomó la escopeta y comenzó a temblar. Yo toqué su hombro y le dije que nos fuéramos, pero mi amigo estaba conmocionado. Sin darse cuenta, su pie fue a parar al pozo y partió un montón de huesos. Me acuerdo aquella sincronía, el crujido de los huesos y cómo esa sombra dejó de moverse al instante. Se plantó a mirarnos. Yo agarré del brazo a mi compañero y corrí casi arrastrándolo. Dimos aviso a mi padre y abuelo. Ellos nos mandaron a la casa y fueron con más personas, pero jamás pudieron encontrar nada. La experiencia que tuvimos corrió de boca en boca y durante algún tiempo muchos cazadores estuvieron tratando de encontrar la zona embrujada, como le llamaron, pero nadie jamás pudo volver a encontrar ese lugar. Ese fue mi último día como cazador, pero me pasé al otro lado. Comencé a ser una presa. Algunos meses después de aquel aterrador encuentro, yo estaba en la casa de mi amigo. Iba a pasar allí la noche escuchando música y compartiendo juegos de mesa. Estábamos solos. Los padres de él habían ido a ver una obra teatral junto a su hermanita. Nos hallábamos jugando batalla naval y escuchando un disco de Palito Ortega hasta que de reojo pude ver una sombra en el patio de la casa de mi amigo. Le dije lo que vi, nos paramos y salimos, y ese fue el primer error. El segundo fue dejar la puerta abierta. El patio estaba apenas iluminado. Vimos de nuevo la sombra con forma de perro. Nos quedamos paralizados. Aquella cosa entró a la casa. Todo esto que voy a contar lo escuchamos en pocos segundos. La mesa cayendo, la voz del disco sonando al revés, y luego como el vinilo salía disparado. Entramos, la mesa estaba boca abajo, el juego esparcido por el suelo, y el disco había salido volando, impactando contra una pared, haciéndose pedazos. Cuando llegaron los padres de mi amigo, yo llamé al mío para que me viniera a buscar. Los días siguientes no fueron menos espantosos. Mi amigo me llamaba llorando. Decía que cada noche veía esa sombra y nadie le creía. Mi padre tampoco quiso creerme. Me acuerdo que inclusive hizo suposiciones sobre mi persona y la relación con mi amigo. Deje de mentir usted. No sé qué hacían en el monte y qué historietas inventaron. Emanuel, te advierto que si me llegase a salir desviado, te mando al ejército para que te ubiquen los tantos. Vos sabés que tengo amigos. Mi padre cambió un poco su postura la semana siguiente, pero no por una reflexión. Fue por un suceso que hasta el día de hoy me sigue marcando. Llamaron temprano una mañana. Mi madre atendió. Supe que la llamada era para mí, por su mirada, pero ella cortó despidiéndose con la voz quebrada. Fue a su cuarto y escuché que hablaba en voz baja con mi padre. Casi una hora después, me invitaron a entrar. Mi madre lloraba, mi padre tenía el rostro serio. Hijo, buscamos la mejor manera de hacerte saber esta tragedia. Tu amigo le dio un balazo a su hermanita de 10 años. Ella está gravísima. Él fue derivado a una clínica para locos. No creo que puedas volver a saber de él. Durante 10 años estuve sin saber exactamente qué había sucedido. Los padres de mi amigo se llamaron a silencio. Su hermanita sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. Después se mudaron a Buenos Aires. Durante aquellos 10 años, no sé cómo yo mismo no me volví loco. Veía algo que nadie más podía. A veces la sombra tenía forma de perro, a veces de persona. Siempre que la veía ocurrían desgracias. Una vez
Estando en la facultad la vi y a las pocas horas sentí un dolor abdominal terrible. Fui al hospital con el apéndice a punto de explotar. En otra ocasión, me acuerdo que la vi por la calle antes de ir a un bar. Esa misma noche entró la policía. Buscaban a una sola persona que yo ni conocía, pero metieron a todos en la bolsa. Durante 3 días fui retenido y torturado. Mi padre tenía contactos o quién sabe qué hubiese pasado. Mi padre falleció de cáncer y mi madre no soportó aquella pérdida. Poco a poco fue también perdiendo el rumbo. El año donde yo presentaba mi tesis, a ella le detectaron demencia senil temprana. Me acuerdo cuando solo faltaban semanas para recibirme. Yo estaba volviendo al departamento y entonces volví a ver a ese perro negro cruzando la calle. Cuando llegué al departamento vi un montón de personas en la calle, bomberos y coches de policía. Miré hacia atrás. Mi madre estaba sentada en la barandilla del balcón. Justo cuando un bombero ingresó para rescatarla, ella saltó. La caída la mató en el acto. No sé cómo hice para recibirme ese año, pero tenía un objetivo en mente. Me recibí de licenciado en psicología. Pedí un favor a uno de mis profesores. Le di el nombre de mi amigo. Le pedí que investigase y si era posible que yo pudiese verlo. A las pocas semanas, el profesor me invitó a tomar un café y me dijo: no será posible que usted vea a su amigo. Está resguardado en el hospital Borda. Me han informado que presenta una alienación grave y un peligro para sí mismo o terceros. Tiene algún tipo de trastorno delirante hacia los canes. Disparó a su hermano una vez, alegando que él había visto un perro negro. Los médicos no pueden siquiera sacarlo al patio, ya que más de una vez mató a los perros que suelen pulular en el lugar. Al último, lo asesinó con una cuchara. No esperen encontrar explicación en mi relato porque ni yo la tengo. Si pude soportar esto hasta el día de hoy, es porque tengo herramientas para no sucumbir ante la locura. No quisiera revivir todo lo que tuve que vivir. Perdí a mi mujer, perdí a uno de mis hijos al momento del parto. Estoy maldito y voy a estarlo hasta el día de mi muerte. No crean que no busqué ayuda, pero todos me dicen lo mismo. Ir a pedir perdón al lugar deshonrado. Como 5 veces fui. Jamás volví a encontrarlo. En este momento veo a la sombra al otro lado de mi ventana. Esta vez vuelve a tener forma humana. ¿Qué sienten si les digo que vivo en un octavo piso? Eso es algo más allá de toda explicación. Eso que todavía me persigue y es una abominación sin nombre. Esta historia es real. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Yo soy Gabriel Benítez de Lanús, Lanús Oeste. Quería contar, es muy breve. Cuando tenía más o menos 7, 8 años, había fallecido mi tío de cáncer. Bueno, era un tío muy querido, una excelente persona. Me acuerdo, bueno, a esa edad me dio mucha impresión. Es la primera vez que lo veía cajón abierto y su imagen quedó muy grabada. Y bueno, pero bueno, estuvimos mal, pasaron los días y resulta que exactamente una semana después yo volvía de la casa de otra tía que queda de pasada, un poco más lejos de la casa de este tío que falleció. No sé si me explico. Quiere decir que la casa de mi tío, la de mi finado tío, me quedaba, no sé, 2 cuadras. Yo estaba de camino para allá. Cuando paso por la calle, digamos, de su casa, se me da por mirar a la ventana, porque él tenía una ventana que da a la calle. Y bueno, y lo veo. Una semana después de que falleció, lo vi. Y estaba, yo te lo podría describir como con una aura blanca o estaba vestido de blanco. Yo me acuerdo que nos estaba mirando y saludando. Y yo iba con mi vieja
y mi hermano, iba con mi vieja agarrada de la mano y le digo, mamá, mirá, mirá. Y después me dijo que ella también lo vio. Bueno, un saludo. Quiero decir que empecé hace una semana a escuchar la radio, está muy buena. Me la pasaba escuchando una radio que es muy parecida, pero es mexicana. Lo iba escuchándolo por Spotify, que se llama La Mano Peluda, que es una radio que tiene la misma dinámica hace como, bueno, no sé, 95, 1996, con Juan Ramón Sáenz. Bueno, un saludo. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Hola Héctor, buenas noches. Mira, te cuento algo que pasó ayer a la madrugada, tipo 3:30, 4. Levanté pasaje que iba a la cementera. Hay una cementera acá cerca de Campana. Agarro, levanto pasaje, entonces traigo un conocido y digo, bueno, vení, sentate adelante. Vamos charlando. Bueno, se sentó adelante. Tomamos ruta 9, cuando pasamos por atrás del cementerio de acá de Campana, me dice, guarda. Al mismo tiempo que me dice guarda, se escucha. Así, en el capó. No te digo que el susto que me dio. Paramos, ahí nomás. Miramos si había alguien. Nada. O sea, llegué hasta el destino. Cuando llegamos al destino, a la cementera, que está iluminada la entrada, lo pusimos a mirar lo que es el capó del auto y había dos manos marcadas con tierra. Le dije, bueno, le voy a limpiar. Te digo, del susto no saqué foto, nada. Cuando le iba a limpiar con un trapo, me dice el guarda ahí de la cementera. Y dice, no, no limpié. ¿Dónde fue eso? Comentaba, no, no limpié. Aguanta, trajo un balde con agua. Dijo un rezo, Padre Nuestro, y lo limpió él. Dijo, no, eso, si estás marcado de la ruta, porque tenés el auto marcado. Y mi amigo, cuando me dijo guarda, dice, ¿qué viste vos? No vi nada, digo yo. Y él me dijo, sí, yo vi una, algo blanco, como si fuera, te digo, había niebla. Algo blanco, más blanco que la niebla. Y justo vi que como que se cruzaba. Por eso te grité guarda. Quiero reventar. Te digo, el julepe que nos pegamos con el golpe ese del auto, no lo saca nadie. Germán de Campana. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11-27-84-1073. Buenas, Doc Radio. Le habla Hernán de acá de La Matanza. Tengo varias historias para contar que me pasaron cuando era chico. Y bueno, porque yo antes vivía en el campo, en Santiago del Estero. Y tengo algo referido a eso. Hay una la Ruta Nacional 9 que está abandonada hoy en día, es de ripio. Ahí siempre se ven luces. Bueno, luces como que circulan vehículos, obviamente antiguos, ¿no? Pero no hay nada. Se notan los faros de los autos redondos de la época, como que incluso se ven varias luces, se mueven, pero nunca, cuando vos te pones ahí de noche, pareciera que viene un vehículo, pero nunca llega. Es algo normal para los lugareños. Gracias por escuchar mi audio y bueno, buenas noches. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Y hoy tenemos de esas noches de las que hablamos de especial Noche Paranormal Famosos. Hace muy poco le tocó la conducción de Intrusos a Marcela Tauro. Así lo relató Héctor Rossi en vivo, porque él también forma parte del programa. Y Marcela, que siempre es un ser muy espiritual, no podía dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Y también destacó determinadas cosas. Dijo, yo hago radio primero con Santi del Moro, luego con Guido, los dos número uno. Dice, yo a Guido le había pedido un móvil y este hombre es tan angelado, tiene tanto trabajo, tanta cosa, más una familia, cuatro hijos, terapia 4 veces por semana. Me dijo, Marce, discúlpame, pero no voy a poder darte el móvil. Y después sigue Marcela, dice, hoy estábamos al aire y se me empiezan a caer las lágrimas. Lo puse en una situación tremenda, Guido. Pobre, me tuvo que dar el móvil porque me puse a llorar. Marcela, una persona muy sensible, muy espiritual, estaba conmovida. Bueno, ella lo que quería contar es que además de compartir el aire con Guido, quería que él cuente anécdotas puntuales que relacionan a Tauro con Guido Casca. Dijo Marcela, lo de tu papá y el mío.
Y él, tras explicar y relatar algunas cosas en radio, que se anima un poquito más, dice, en radio, ¿no? La radio es más lúdica, permite que vos hagas un relato. La tele, en este sentido, para abrir su corazón, lo cohibe un poco. Y dice Guido, Marcela es súper paranormal. No quiero decir que es paranormal, pero bueno, digamos que le gustan todos esos temas. Y explicó que en el programa de él le dan espacio a Marcela Tauro para que hable de temas paranormales, pero explicó que él se siente más terrenal. Luego dijo, tuve una situación donde alguien me dijo, mencionando todos los datos de mi padre, que falleció, que mi papá venía con el papá de Marcela todos los días a la radio, que estaban juntos y les encantaba venir a vernos. Yo creía hasta ahí. Lo que pasa es que después me dijo, lo que pasa es que ustedes cambiaron la mesa y a él le gustaba más la mesa de antes. Y dice Guido, esa es una cosa muy interna. Me dejó helado, me dejó sorprendido. En realidad, el que se sabe más terrenal se quedó sorprendido de que esta persona percibiera a su papá fallecido y al papá de Marcela Tauro fallecido, viéndonos en el ámbito de la radio, digamos, y que supieran las cosas, las internas de la radio. Entonces Virginia Gallardo en ese momento le pregunta, ¿y entonces volvieron a la mesa anterior como le gustaba a tu viejo? No, dice Guido, que se joda mi viejo, la mesa es la que queda. Si bien él es terrenal, se quedó sumamente sorprendido. Primero que aparezca la figura de su papá con la figura de Marcela. Y luego de que le repitan y le reconozcan algo que pasó, por supuesto, en el aire de un programa radial. Y de esta historia de famosos pasamos a otras historias de famosos que tienen que ver con México. La nieta de Vicente Fernández afirma tener conexión paranormal con su abuelo. México sigue llorando al gran Vicente Fernández, uno de los grandes exponentes de la música mariachi a nivel mundial. 6 meses después de la partida y mucho más. Desde entonces han venido contando extrañas historias sobre la supuesta presencia paranormal en algunos de los lugares que él más frecuentaba. Sobre todo el rancho Los Tres Potrillos, que es una de las propiedades del clan Fernández, porque el hijo mayor, Vicente Fernández Jr., ha manifestado sentir la presencia de su padre en algunos sectores del predio. No sé si me vayan a creer, tampoco me importa, pero la nena vio en la pared y se le llenaron los ojos de emoción. Dice él, haber visto la imagen de Vicente Fernández. Y no ha sido la única persona que ha tenido este tipo de experiencias. También las ha tenido Camila Fernández, nieta de Vicente y la hija del querido y recordado que ha venido muchas veces a Argentina, Alejandro Fernández. En una entrevista para un medio mexicano, cuentan que Vicente Fernández mostraría señales en su hogar a pesar de la ausencia física. Mi hija lo tiene como muy presente, gracias a Dios. Nosotros decimos que es muy chistoso porque no convivió con él tan conscientemente. Convivió, pero era más chiquitita. Pero ella es quien lo ve y sabe quién es, comentó Camila, de 24 años. Y si yo le digo, ¿quién es el tata?, señala. Tenemos como un busto ahí de cobre que fue el que nos regaló a sus 80 años. Mi tata lo ve, le da besos, lo abraza, como si supiera
y de hecho sabe y lo ve. Es muy chistoso, comentan sus hijos y nietos. Además, uno de los encuentros más extraños y surreales que involucran a Vicente sucedió hace poco, cuando su hija aparentemente logró ver al cantante reflejado en uno de los lugares de la casa. Justo hace unos días, bueno, va a sonar loquísimo lo que voy a contar, dijeron. No sé si me vayan a creer, pero la nena efectivamente volvió a ver en la pared a su abuelo. Se le llenaron los ojos de emoción. Le dio un beso a la pared y le hizo como si fuera un caballito, imitando el sonido del animal. Y bueno, a mi tata siempre lo ve a caballo, porque además a él se lo ve en las fotos a caballo. Y le decimos que haga así como hacía él. Ella es chistosa y lo recuerda con el corazón. Finalizó diciendo que lo llamaron a Francisco Brava, el cuñado de Vicente, y que efectivamente también lo había visto. Le dije, amor, no me vas a creer lo que acaba de pasar. Pasó esto, lo vimos acá, lo vimos allá. Sentimos su presencia muy fuerte. Es tremendo lo que está pasando en México con el fantasma de Vicente Fernández, un ícono de la música mexicana, que por supuesto tiene sus detractores, pero muchos lo ven y muchos también le rinden homenaje. Contame qué historia te gustó más, te impactó más. Como siempre, estamos conectados a través de nuestro WhatsApp paranormal, 11-2784-1073. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Te estoy volviendo a enviar el audio porque acá no se escuchó nada, se ve que grabó mal. Bueno, te digo de nuevo, estaba en la casa de mi tía, ahí con mis primos, en la noche. Entonces escuchamos un ruido, estábamos tratando de grabar un video para YouTube, escuchamos un ruido afuera feo, entonces salimos, estábamos con la linterna y empezamos a ver qué había, fuimos a recorrer todo el patio, mi tía ni se daba cuenta, estaba durmiendo en su cuarto, fuimos por un pasillo ahí donde es la casa y encontramos a mi primo, al más grande, estaba ahí como con, no sé, estaba muy raro, estaba con los ojos blancos, todo blanco, y se estaba rascando mucho las manos, estaba como temblando. Luego se escuchó como una voz muy fea, hablaba en lenguas muy extrañas. Entonces nosotros nos asustamos y nos fuimos al cuarto de mi primo. Luego, dentro de una hora, volvió mi primo, entró al cuarto y estaba tranquilo, estaba como si no hubiera pasado nada. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Gracias por acompañarnos en Instagram, @popradio1015, @popradio1015. Nos pueden seguir ahí, @popradio1015. Ya está el video del poltergeist real en el hospital. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Marcelo Chaparro te habla de acá de San Miguel. Bienvenido, Marcelo, te escuchamos tu historia. Bien, te cuento. Yo ahora tengo 50 años, mañana cumplo 51. Te digo más o menos porque esto pasó alrededor cuando yo tenía 17 años. Uh-huh. Bueno, me voy de aventura con una chica, me hice la rata, bueno, estaba de novio y me fui a un pastizal, a un campo, porque no tenía plata para ir a un albergue transitorio, uh-huh. ¿No? Y vos sabés que me fui a un campo donde le dicen, acá en San Miguel le dicen mucho el polo, donde corrían caballos, y qué sé yo, ¿viste? Bueno, me voy, no había nadie, el pasto, un pastizal hermoso era. Bueno, había una cabaña abandonada,
en la cual agarro, le digo a la chica, vení, lo metemos ahí, le digo, viste eso. Bueno, empezamos a amarnos, uh-huh. empezamos a besarnos, qué sé yo, bueno, esa se durmió. Se durmió, yo había llevado un bolsito, me acuerdo, viste, porque es para reírnos, viste, uh-huh. una aventura de pibe. Y vos sabés que se durmió a las 4 de la mañana, más o menos, en un pastizal. Veo una silueta, pero mirá, delante de Dios te lo digo, no es mentira. Veo una silueta de una persona, pero parecía que se manejaba arriba de una patineta deslizándose por el pasto. Mm-hmm. ¿Viste? Fosforescente, algo fosforescente. Sí. Toda una silueta de una persona fosforescente. Empecé a mirar y lo primero que me acordé de Dios, ¿viste? Me encomendé en la mano de Dios porque como que me espantó el espíritu eso, ¿viste? Decía, no puede ser lo que estoy viendo, ¿viste? Y la llamo a la chica, le digo, por favor, le digo, Liliana, le digo, despertá, mirá, porque yo quería que alguien lo vea porque para que me crea, claro. Que yo no lo vi solo. Y lo mira y esa tenía, nunca me voy a olvidar, tenía una medallita de una virgencita, ¿viste? Y bueno, y se la agarró con su mano y empezó a orar, ¿viste? Y dice, por Dios, dice, lo que estamos viendo. Se deslizaba, pero era algo anormal que no era de este mundo, ¿viste? Uh-huh. Era verde fosforescente, ¿viste? Y digo, marciano no es, ¿viste? Claro, claro. Fue algo inesperado lo que me pasó. Bueno, ajá. Esa es una, ¿viste? Sí. Esa es una historia. Y después te cuento la otra, es muy chiquitita y sí. Está buena. Un día estábamos discutiendo con mi señora, ¿viste? Estábamos discutiendo una discusión de matrimonio. Y bueno, yo me senté en la computadora, me dice, ¿venís a cenar? No, le digo, no quiero cenar, le digo, ¿viste? No quiero nada, me hice el enojado y me quedé mirando internet. Uh-huh. A las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, ya era tarde, yo estaba de vacaciones, vos sabés que agarro, veo, ¿viste? Que me chiflan. Uh-huh. Me chiflan en mi propia casa, ¿eh? Me chiflan, me hacen... Y vos sabés que agarro, miro... Y dije, bueno, se levantó, le digo, ¿viste? Se levantó mi señora a meterme miedo, ¿viste? Uh-huh. Bueno, agarro, me voy para el dormitorio y vos sabés que roncaba, pero como una diosa, estaba durmiendo, no sé qué, me chifló, la nena estaba durmiendo, fue algo raro. Bueno, yo soy medio miedoso en ese sentido, ¿viste? Agarré, apagué la computadora y dije, no, me voy a dormir porque no puede ser. Bueno, después le pasó a mi hijo lo mismo, le pasó a mi hijo y le pasó a ella, ¿viste? No sabemos qué fue ese chiflido, ¿viste? La verdad que... Pero está bueno el contexto que le diste al momento, porque en ese momento ustedes habían tenido una discusión, o sea, había una energía muy negativa en la casa, podemos decir eso. Vamos a decir que sí, había algo, ¿viste? Lo enojamos, pues fue un problema de matrimonio, ¿viste? Sí. El más te digo, a ella, uh-huh. años atrás, te estoy hablando más o menos, a ver... año, ponele un ejemplo, 82, 83, por sí. ahí, no sé. A esa le mataron el hermanito jugando con una pistola de un gendarme, ¿viste? Se la sacó el hijo del gendarme, empezaron a jugar los pistoleros y resulta de que, bueno, le pegó un tiro en la tetilla y, bueno, se corrió la bala y se murió el hermano de ella. ¡Qué locura! Y siempre vos sabés que siempre, cuando venía gente así con negatividad, con mala onda, veían al nenito, ¿viste? Veían al pibito ese, ¿viste? Mm. Y nosotros decimos, no sé, si puede ser un fantasma o puede ser el mismo hermanito de ella, ¿viste? Claro. Falleció cuando tenía 13 años, ¿viste? Che, gracias y son por... Son cosas sí, extrañas, sí, digo, sí. Pero y te quiero agradecer que hayas contado todas estas historias porque son parte de la vida privada también. Sí, algo, ¿viste? Algo feo, ¿viste? Y bueno, y a la vez de que, bueno, estamos rodeados de espectro, de fantasma, uh-huh. ¿viste? Me encanta tu programa. Yo también tenía un programa de radio acá en José de Paz y teníamos una onda así muy lindo, ¿viste? Bueno. La verdad, me encanta, Héctor, me encanta escucharte, muy buena audiencia tenés y bueno, la verdad que me gusta porque prestás atención de cada uno de los oyentes lo que te cuenta. Te agradezco, che, contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop, ¿eh? Olvídate. ¿Y sabés con quién estás hablando? Con el mejor tributo a Leo Mattioli. Ah, bueno, un día te tenemos que invitar a la radio entonces. Olvídate. Ahí vamos a estar. Me encantó. Ahí canté,
canté en Guido Casca, Canal 9 en Canal 13. Bueno. No canté. Sí, en Canal 13 canté también, pero sí, bien. Excelente. Tuve la oportunidad. Así que, Héctor, te mando un fuerte abrazo y bueno, a darle para adelante con el programa. Dale. Que acá se escucha. Mira, yo te escucho en San Miguel, voy a José Páez, escucho la radio también. Una bomba, lindo, excelente. Lindo, de verdad. Gracias, Marcelo, un abrazo. Dale, Héctor, igualmente para vos y para toda tu gente, y saludo a la audiencia linda que tenés, ¿eh? Gracias, loco, un abrazo. Chau, chau. Hola, Héctor, buenas noches, mi nombre es Laura. Te cuento que hace 4 años enviudé. El día del fallecimiento llovió todo el día. A la mañana siguiente fue el entierro y continuaba lloviznando. Los de la funeraria prepararon todo. Fuimos todos a los vehículos para el acompañamiento hasta el cementerio y el coche fúnebre quiso arrancar y no andaba. Pasaron minutos, tuvieron que traer otro coche fúnebre, cambiar todos los arreglos florales y obviamente el cajón con el cuerpo de mi marido. Así se realizó el acompañamiento y llegamos al cementerio. Todo transcurrió sin problemas. Ya en casa con mi hija, estábamos las dos solas. Eran cerca de las 11. Nos íbamos hacia las habitaciones ya que no teníamos muchas ganas de almorzar nada. Pasando por la cocina nos invadió un aroma a azúcar quemada, como caramelo. Ambas nos miramos al mismo tiempo y dijimos, es papá. A él le encantaba hacer budín de pan, por lo que la casa siempre quedaba con ese aroma a azúcar caramelizada. Tiempo después, leí que cuando uno siente esos aromas, nuestros seres queridos nos quieren avisar que están bien. A los días en la familia el comentario era el coche fúnebre que no arrancó. Y nos cuenta mi cuñado que el chofer es conocido y lo carga, diciéndole que arreglaran los vehículos. El chofer le responde, dejá. Nos quedamos todos anonadados ese día. Yo mismo revisé el coche, andaba perfecto. Tenía combustible, ningún problema de motor. Cuando hicimos el cambio de cajón al otro coche fúnebre, me quedé en la sala velatoria, esperando que venga el mecánico. Intento darle arranque de nuevo, y como si nada arrancó, nadie pudo creerlo. La historia es real. Hola, sí. Me llamo Diana. Y bueno, nada, quería contarles que yo viví hace 5 años atrás a la que era mi cuñada, estaba poseída. Ellos son de iglesia de religión cristiana y esa noche habían ido a la iglesia. Yo me había quedado en mi casa con mi marido, tenía mi nena recién nacida y eran las 8 de la noche. Y llegaron ellos de la iglesia y estaba mi cuñada de 26 años, poseída, hablaba en idiomas raros, gritaba, se reía, tenía los ojos negros y grandotes, quería morder a todos nosotros, estaba muy enloquecida. Ellos, al ser religión cristiana, llamaron a unos pastores, le estuvieron orando y ella se durmió. Hola, Héctor. Yo trabajo en el aeropuerto de Ezeiza y soy personal de seguridad. Y una noche me tocó cubrir lo que es el túnel del aeropuerto, donde están los calabozos. Y ahí mismo tenemos una oficina donde calentamos agua. Una noche me tocó cubrir ahí y cuando estaba calentando el agua se largó a llorar un bebé. Buscaba por todos lados y no encontraba nada. Más ahí abajo en los túneles no encontras nada. Solo sale del aeropuerto. Y el primero que me salió fue insultar. Cuando insulté, llanto que escuchaba, ahí se fue. Pero me pegó un cagazo tremendo. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Bueno, te cuento, pero mira, mi historia es media larga. Resulta que yo trabajo en mi casa.
hago trabajo de herrería, esas cosas, entonces uso moladora, sensitiva, hago ruido con martillo, entonces hago mucho ruido siempre. Entonces, bueno, resulta que, bueno, hubo un tiempo que teníamos bastante trabajo y trabajábamos hasta tarde, hasta la noche. Bueno, y en una de esas noches yo estaba durmiendo y de repente me levanto como si fuera que recibí un golpe. Eso fue lo que me despertó, ¿no? Bueno, me levanté a la noche, en la madrugada, y después, bueno, seguí durmiendo, ¿no? Y en el sueño aparecí en el fondo de mi casa, ahí donde trabajo yo. Entonces ahí en el vecino hay un árbol de laurel grande, y en el árbol de laurel había unos duendes que me decían que no trabajé hasta tan tarde, que a ellos le molestaba. Bueno, pasó, ¿no? El sueño, bueno, me levanté al otro día y después me entero que mi vecino tiene un hijo chiquito y él siempre alumbra con la linterna ese árbol como buscando algo. Bueno, eso no es nada. Después hablo con el dueño de la casa esa que tiene el árbol de laurel grandote y le digo, así jodiéndolo, le digo, ¿usted sabe que tiene duendes ahí al fondo? Le digo, en el árbol, y agarra él y me dice, sí, sí, yo sé que tengo dos y yo los cuido, me dijo. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. La cantidad de historias de duendes que hay, de gente que convive con duendes, que sabe que hay duendes en su casa, que habla con los duendes, que le deja ofrendas a los duendes, que ha fotografiado duendes, que no les tiene miedo, que sabe que tiene que llevarse bien con ellos. Son seres elementales. Ustedes lo saben, ¿no? 11-27-84-1073. Ya sabes, vas al perfil del WhatsApp Paranormal, amplias la foto de nuestro perfil, haces una captura de pantalla a nuestra foto y con la captura de pantalla la reenvías a tus contactos y le pedís a tus contactos que reenvíen la foto a sus contactos. Te metes en el WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073, vas a la foto de nuestro perfil, captura de pantalla de la foto, la reenvías a tus contactos y les pedís a tus contactos que hagan lo mismo, que la reenvíen a sus contactos. Hola Héctor, buenas noches. Mi historia paranormal transcurre en el plano de los sueños. Todo comenzó en mi último año de secundaria, en el que para aprobar pasantías en distintos lugares relacionados con los alimentos, me tocó un matadero de vacas. El primer día me sentí incómoda y asustada por los animales a los que veía morir, pero estaba segura de que no era solo eso. También sentía una presencia extraña que me seguía. Esa misma noche, mientras dormía, tuve un sueño. Estaba en mi habitación, sentada en la cama, con una caja sobre las piernas. Abro la caja y adentro había fotos. Tomo las fotos y las empiezo a pasar. En cada una vi una niña que a medida que cambiaba las fotos se les desfiguraba el rostro. Y en la última foto me mira y me dice, no me molestes, déjame en paz. Me desperté asustada e intenté no darle importancia hasta que me olvidé por completo. Pero esta niña volvió un año después en uno de mis sueños. Lloraba y me pedía que fuera a buscarla, que tenía sed. No sé qué pensar al respecto, no investigué la historia del matadero ni lo que había antes que lo construyeran. Pero me duele saber que esa nena está atrapada ahí y no sé cómo ayudarla. Gracias por escucharme. Hola Héctor, te quería contar lo que me pasó una vez. Una tarde en mi casa, estaba en mi cuarto mirando Casados con Hijo, cuando de repente en la cama de mi hermano se escucha que se ríe. No le pasé mucha importancia porque justo al lado estaba otra pieza y pensé que estaban mirando la tele ahí. Bueno, pasó un rato, de repente se escucha como hace una cabra, no sé cómo explicártelo, y empieza a saltar la cama. Mi primera reacción fue levantarme e irme. Me fui, pero me paré en la puerta un poco más adelante y miré para la pieza de vuelta. Y veo que debajo de la cama de mi hermano sale una sombra que al toque se hizo gigante. Lo único que me salió fue
tómatela acá, y un insulto, y me fui. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. Buenas noches, ahora en este momento estoy de guardia en una villa. Y quería comentar que en mi transcurso de estudiante en una escuela, en un instituto que fue cedido a nuestra institución en el año 69, de ahí en adelante tenemos más de 30 años de historias, ¿no? Ahí ocurren muchas cosas durante la noche, muchas de las cuales no salen de la escuela, de las cuales nadie se entera. Y una de las tantas, una que me pasó a mí es, yo estaba puesto de guardia y como siempre hay personal que está vigilando los puestos de guardia, que recorre a juntar las novedades durante el servicio de guardia. En ese momento estábamos con un compañero y era agosto, muy fría la noche, con una campera, nos estábamos abrigando. Bueno, cuestión que le digo a mi compañero, ahí viene alguien, presentate. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, oficial. ¿Alguna novedad, muchacho? No, oficial, todo tranquilo por acá. Bueno, número de armamento, tal, oficial. Bueno, listo. ¿Y ustedes dónde son? Que esto, que lo otro, no, bueno. Se fue el oficial, buenas noches, muchachos, que descansen. Nos habló una charla de 10 minutos, 15, se fue. Viene un jefe más tarde, preséntese, soldado. Y nos presentamos todo lo más bien y nos preguntó, ¿alguna novedad? No, normal, todo normal, lo mismo. Vino un suboficial a controlar el puesto también. ¿Qué suboficial? Pregunta. Suboficial Martínez, ayudante segunda Martínez. Un rubio alto de bigotes. ¿Rubio alto de bigotes acá? No, bueno. Bueno, listo. Mañana búsquenme en la oficina, dijo. Nosotros el otro día nos levantamos, lo fuimos a buscar a la oficina. Y el tipo, el jefe de nosotros, de la compañía, yo estaba en primer año, nos dice, ¿usted a quién vieron? A tal persona, le dijimos, apellido tal. Y nos dicen, este tipo es, y nos saca y nos muestra una foto. Ese tipo murió acá, nos dice. Ese tipo murió hace 10 años. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Me pueden seguir en Instagram en @HéctorLocutorOK. Y a todos los que están escuchando la pop, @HéctorLocutorOK. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Acá Ricardo de Lanús Este. Bienvenido. Ricardo, bajá la radio y escúchame por el teléfono, por favor. ¡Bajá la radio! ¡Y escúchame por el teléfono, loco! Hacele caso, por favor, a esta mujer que se pone... ¡Bajá la radio! ¡Y escúchame por el teléfono, loco! Bueno, ahí está. ¿Estás, Ricardo? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por llamarme. Buenas noches para todos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, te escuchamos. Bueno, mira, mi historia, vengo sufriendo mucho, pasé muchas cosas feas. Fue el que te conté el tema de la lechuza y el diablo. Ajá. ¿Te acordás? No es que tenía una campanita en el pico, sino que hace un sonido con la campanita y mi mamá me decía que eso le pica los ojos al diablo, la lechuza. Sí. Ese fue el tema. Y estoy acá trabajando de seguridad, justo acá en la cancha de Huracán. Ajá. Y enfrenté de verdad lo que cuentan de ese espíritu. Yo estoy en una de esas torres nuevas que hay, en la Torre 12, estoy acá. ¿Qué es lo que cuentan? Y decime qué es lo que viviste. Sí, se escuchan ruidos así, más una chica de policía, de digamos de civil que andan. Quiso entrar allá adentro, pero tuvo que salir corriendo porque la vio a una nena. En el medio de la noche, me imagino, en el medio de la madrugada, ¿no? Sí, digamos como a esta hora. Ajá. Suelen andar. Ajá. Y yo, bueno, yo me metí en la religión hace muchos años, 40 años. Me metí por problemas de salud. Ajá. La cual me salvaron la vida. Me hicieron una operación astral. ¿Te hicieron una operación astral? Astral, sí, por parte de San Jorge. ¿Cómo fue eso? Por favor, contanos. Sí, es interesante, mucha gente no sabe de eso. Se incorporó mi país, por ejemplo, San Jorge.
Yo me acuerdo que tenía una espadita chica de material bronce. Me acuerdo que lo pasó por la vela y me clavó en la parte del riñón. Y yo sentí como, ¿viste? Como si fuera un láser. Sí. Que te atraviesa para adentro así, un calor terrible. Ajá. Y vi que me sacó como una cosa oscura así, muy, muy fuerte. ¿Pero algo material, digamos, sacó? No, yo vi como una sombra negra, como que me sacó así, y ahí me curó. No podía comer, estuve casi 3 semanas sin poder comer nada. Lo único que era, tomaba té y galletita. Y la pasé feo. Y bueno, todas cosas así. Después te mandé un audio del tema de la alma mula, que yo no creía. Ajá. Esto es en Santiago del Estero. Yo iba todos los años con mi madre. Y bueno, mi primo salió, allá se duerme afuera, y me dice, vamos para dentro de la casa que viene el alma mula. Cosa que yo no creía porque nunca había visto nada. Y algo que sí llegué a ver fue, ¿viste cuando afilan un cuchillo que se ve todo chispa? Sí. Bueno, por entre medio de la alambrada pasaba así, y en un lugar así oscuro que hay como un tipo montecito ahí, ahí se ve que se convirtió y empezó a aullar, que era terrible, que yo no quise ir más, me asustó, eso sí me asustó. Yo no creía, pero doy fe que sí existe. ¿Esto dónde lo viste? En el pueblito de Añatuya, en Santiago del Estero. Santiago, en Añatuya, sí señor. Bueno, veo que tenés un montón de historias. Ricardo, te voy a dejar hoy para darle lugar a otro amigo y volvemos a charlar en estos días. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Un saludo a Mirta, que seguro está escuchando, y todas las amigas, seguro. ¿Quién es Mirta? Mi pareja. Ah, bueno, le mandamos un beso. Te mandamos un abrazo a vos. Gracias, che. No, por favor. A vos por llamar. Y estamos escuchando siempre, atentamente. Excelente. Y cuando guste, llamame. Dale. Tengo muchas historias para contarte. Te mandamos un abrazo. Igualmente para vos. Gracias. Que Dios los proteja a todos. Igualmente. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tamara. Quería contar mi experiencia. Fue cuando vivía sola en mi departamento. Una vez me entré a bañar y la puerta tenía una trabita por dentro. Cuando me estaba duchando, sentí que se me trabó la puerta sola. También me pasó de acostarme a dormir y sentir que se abría la puerta del baño y el sonido de la tecla de la luz cuando la encendés, se prendían las luces solas. Las ventanas eran antiguas y por ahí estaba durmiendo la siesta a la tarde y escuchaba cómo se abrían. Hacían bastante ruido porque eran antiguas. Pero a pesar de todo eso no me daba miedo. No sé, es como que no me asustaba. Viví mucho tiempo ahí. Gracias por compartir tus historias con nosotros. Estamos completamente en vivo. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo, estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en La Pop 101.5. De Pop es paranormal. Hola Héctor, te habla Jorge desde Aeroparque. Bueno, te quería contar otro de mis sueños, esos que quizás entran en las parálisis nocturnas, esas. Bueno, un día, este es un sueño porque no tuve otra cosa. Soñé que estaba durmiendo en mi cama, que extendía el brazo por fuera de la cama y que una mano blanca, fantasmagórica, me la agarraba y me la empezaba a tirar para abajo. Una mano como en las películas. Uno tiene, creo que, esa idea y los sueños a veces van por ahí. Me quería tirar para abajo, me quería arrastrar para abajo de la cama.
yo miraba la mano era de mujer, era una mano muy estilizada, no era cadavérica ni nada, era lo que sí era muy blanca, muy luminosa. A lo cual en el mismo sueño es como si me hubiera despertado y hablando con mi esposa le comento: tengo que hablar con tu mamá porque a mí me parece que acá en esta casa murió una persona. En el mismo sueño me sueño otra vez acostado en la cama hablando con mi suegra. Mi suegra parado al pie de mi cama y le pregunto: Diana, te quiero hacer una pregunta. ¿Murió alguna mujer en esta casa? Y me dice: sí, una tía mía. Dicho esto, mi suegra se agacha y se mete abajo de la cama, en realidad del somier. Cabe destacar que mi suegra hace 10 años está muerta, así que bueno, es otra de esas sueños, pesadillas, terrores nocturnos que puede llegar a tener una persona, calculo. Bueno, un abrazo. Siempre firme. El laburo desde Aeroparque. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Hola Héctor, te quiero contar una historia que yo soy de Formosa. Justo estamos escuchando acá el programa con mi compañero, somos de seguridad. Y es cierto, el bombero existe. Hay una parte de Formosa que yo vivo. Una noche estábamos sentados ahí y a él le gusta vivir entre medio de las plantas de banana. Y se lo ve solamente colocándote una media negra en los ojos o una venda negra. Ahí sí lo ves. Es un duendecito chiquito, todo peludo. Y bueno, te molesta, te vuelve loco, te excita a que hagas cosas que no tenés que hacer. Sí existe eso, y también existe el lobizón. Estamos en vivo, historias reales en primera persona. Hola Héctor, hola Mona. Les paso a contar lo que me pasó a mí y a mi mujer. Esto nos ocurrió en Hernán Cortés y Estrada. Nosotros, como siempre, estábamos yendo a comprar al supermercado chino que está en Avenida Mitre. Eran las 8 de la noche, íbamos apurados. Nos cruzamos con una señora vecina. La cruzábamos cada vez que íbamos al chino, pero no nos la cruzábamos hacía varios meses. Ella se puso a hablar de los chicos, que cómo estaba y todo eso, y yo soy medio antisocial, pero esa vez la saludé, porque andaba de buen humor. Bueno, pasó, fuimos al chino, compramos todo normal. Ahora viene lo raro. Mi mujer se cruza con la hija de la señora después de 2 semanas y hablando mi mujer le pregunta por la madre y la chica le dijo: mi mamá falleció hace un año. Mi mujer no le dijo nada. Después me mandó mensajes a mí contándome lo que le había dicho la hija. Me quedé pensando, no creí nada y averiguando y todo resultó ser verdad. No le contamos nada a nadie de esto. Hasta que una doña de acá a la vuelta de casa contó que le pasó lo mismo, pero a ella le ocurrió 6 meses después de la muerte de la señora. Una locura, Héctor. Ahora cuando cruzo a la gente de noche me pregunto, ¿estará viva o estará muerta? Esto nos pasó. Un abrazo enorme, la radio es genial. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Alcanzaste el...? Bueno, se le cortó. 11-27-84-1073. Héctor, soy Marina. Quería contarte mi historia. Todas las noches cuando nos íbamos a dormir, mi marido dormía del lado de la pared, yo dormía del lado de la puerta. Varias noches no dormí porque cada vez que dormía veía una sombra negra, una imagen con capucha que nos observaba. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Andy. Hola Andy, bienvenida, sí. Te escuchamos tu historia. Sí, te comento, mira, yo soy de Quilmes, de la zona sur, y quería contarte mi historia. Esto me pasó cuando yo alquilaba en un departamento de un ambiente junto a mi hija.
En ese momento más o menos mi hija tenía 5 años. Y dormíamos juntas porque era un monoambiente. Era algo chiquitito. Bueno, por ese entonces yo estaba separada en ese momento de mi marido. Todo era malas cosas. En el trabajo, no salía, no alcanzaba la plata para el alquiler. Bueno, y sin contar que solo tenía para darle de comer en ese momento a mi hija. En fin, todo mal. Por ese tiempo había salido... ¿Te acordás los muñecos del postre de Danonino? Sí. Bueno, y yo lo tenía enfrente de la tele, o sea, está la tele, y yo lo puse paradito. Ahí enfrente de la tele. Vos sabés que yo el otro día leí tu historia, que los muñecos se movían solos. Vos lo habías mandado escrito esto. Sí. Ajá. Sí, bueno, sí. Te puedo ampliar. ¿Qué veías? ¿Que se movían solos los muñecos a la noche? Se movió a las 3 de la mañana. Yo me levanté. Eran las 3 de la mañana exacto, porque justo arriba tenía el despertador, digamos. Y viste que es flúor el reloj, sí. Y se ve. Bueno, y yo en ese entonces veía cosas así, por ejemplo, de Discovery Channel, que historia de ultratumba, o las casas embrujadas, o gente que va a ver cómo se llama las casas embrujadas. Ajá. Exploraciones urbanas. Claro, exploraciones urbanas. Y bueno, estaba como muy obsesionada con eso, pero... era como un... ¿Cómo te puedo decir? Como un entretenimiento para mí. Bueno, si lo leíste a mi historia, es tal cual. ¿Y vos es como que sentís que había... Se te sentó el muerto. Claro, sentís que había una presencia en tu habitación. No sentí la presencia hasta el momento en que me apretó junto a la cama. O sea, claro. Me apretó... Es como que se acostó encima mío, o no sé cómo explicarte. Claro. Pero esa fuerza vino desde los pies, que sentí ese frío desde los pies, y se me sentó encima, o se me acostó, no sé cómo es, pero me tenía presionada. Y yo lo único que podía mirar es hacia el costado, que estaba mi nena de 5 años en ese entonces. Y no podía gritar, estaba consciente, yo estaba despierta, yo veía todo, pero solamente podía mover los ojos, no podía hacer otra cosa. Dios. Y no podía rezar. No te acordabas el Padre Nuestro ni nada, me imagino. No, nada, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni nada. Qué En ese momento fue eterno, pero habrá sido unos 2 minutos, 1 minuto como máximo. Y lo único que solamente pensaba era en la palabra Dios, Dios, Dios. Pero lo pensé nada más. O sea, no lo podía expresar, no lo podía gritar, no podía hacer nada. Y cuando dije 3 veces Dios en la mente, esa cosa fue como el aire frío que yo te comentaba que me subió por las piernas, que fue como una electricidad que salió. Qué bárbaro. Mi cabeza salió, y cuando salió hizo el... ¿Viste cuando te queda el zumbido en el oído? Bueno, y ahí pude respirar bien, y lo único que atiné es a insultarlo, andate de mi casa, esta es mi casa. A mi hija no le vas a hacer nada porque somos hija de Dios. Y empecé a hablar de Dios, ¿viste? Que mi casa estaba protegida, que nosotros creíamos. Me acordé del Padre Nuestro. Recé, hice oraciones cortas. Y te digo que esa noche no pude dormir. Desde las 3 de la mañana, y no pude dormir hasta que amaneció y abrió la iglesia. Que imagínate, no tenía un peso para ir en colectivo, mira lo mal que estaba, que me tuve que esperar que amaneciera, que abriera la iglesia y irme caminando.
Dios, hasta la catedral de qué Quilmes. Qué experiencia que viviste, qué experiencia. Te mando un beso grande y te agradezco el relato, che. Sí, sí, lo compartí y lo puse en mi estado. Gracias, un beso. Listo, gracias Héctor, chau. Chau, chau, bueno, esa es la idea. Sí, buenas noches Héctor. Buenas noches. Es un gusto poder, comunicarme. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, lo mío es un poquito, extenso, voy a tratar de hacerlo más breve. Yo tengo 65 años, esto ocurrió cuando yo tenía 7. No sé, poquito, ¿no es cierto? Y bueno, el caso era en la localidad, ¿no es cierto?, de Moreno, en un lugar, ¿no es cierto?, que todavía estaba todo por hacer, estaba todo lleno de arbolera, ya no existe tal lugar. Y cuando volvía a las 12 de la noche a casa con mis padres, y bueno, yo era un poquito travieso, me quedaba atrás, ¿no es cierto? Y había tormenta, había tormenta, relámpagos. Y en esa arbolera había un lugar que era bastante, bastante oscuro y había alambrado. Y en determinado momento un relámpago alumbró hacia la parte de adentro y ¿qué es lo que vi? Una mujer mirándome del otro lado, toda vestida de blanco, rubia, totalmente blanca. Por supuesto, pegué un grito, le avisé a mis padres vinieron, miraron, no vieron absolutamente nada, yo seguía insistiendo, y mi madre dudaba. A los 3 días, salió en el diario, Crónica, que se había encontrado el cuerpo mutilado, ¿no es cierto?, en ese lugar, de una persona que le faltaba la cabeza. Era de una mujer. Sí. Y a la semana apareció, ¿no es cierto?, dicha cabeza. O sea que hasta hoy en día es algo que lo tengo presente, y eso que ha pasado el tiempo es como si estuviera viendo, ¿no es cierto?, ahora, porque fue demasiado impresionante. A veces dice que los chicos, los niños, tienen el poder de percibir cosas, ¿no es cierto? Claro. Que los mayores no pueden. Eso fue realmente lo que quería comentarle a ustedes. Gracias por compartirlo, te mando un abrazo. No, por favor. Gracias, chao. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las 0 horas escuchás La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Duérmete Niño en primera persona. Me llamo Marta. Nací y me crié en un pueblo al norte de la provincia de Chaco, en el que mi madre me enseñó fórmulas y encantos para poder ver y pedir al más allá. Pero vivo hace muchos años en el sur del conurbano bonaerense. Esta historia que les voy a contar es lo peor y más fuerte que me pasó en la vida. Espero que nunca nadie tenga que pasar por esto. Soy madre gracias a aquellos ritos que me enseñó mi madre, pero soltera. Con el padre de Benjamín, mi niño, nunca me casé y murió 2 meses antes de que yo diera a luz. Fue entonces que hice hasta lo imposible para que mi hijo tuviera siquiera algo de comer. Para colmo, su salud fue siempre muy delicada. Hasta que pasó lo peor. Algo para lo que nadie ni nada te prepara. Una tarde cuando Benjamín ya tenía 3 años, fui a limpiar una casa y Mabel, una vecina anciana que me solía ayudar con comida cuando no tenía ni para darle a mi hijo, se ofreció para cuidarlo. Yo dudaba, porque la señora tenía más de 80 años, pero no quería seguir molestándola al pedirle comida y aparte, ella lo quería al nene con locura. Fue entonces que tomé la peor decisión de mi vida y le dejé a Benjamín para que lo cuidara por 5 horas. Era una tarde de junio, en el tercer cordón de la zona sur del conurbano, cuando la temperatura es más fresca que en Capital, donde debía trabajar. Fui a cumplir y las 5 horas de limpieza se volvieron 8.
Después de tomar un colectivo a Constitución desde Puerto Madero, donde era el lugar, tomar el tren y luego otro colectivo, porque vivo lejos de la estación. A esas 8 horas, hubo que sumarle 4 más entre la ida y la vuelta. Llegué de noche, llovía y hacía un frío que helaba los huesos. Fui directo a la casa de mi vecina, golpeé la puerta y no me respondía. Escuchaba llorar fuerte a mi hijito. Golpeé con todas mis fuerzas. Busqué formas de entrar y no hallaba ninguna forma de hacerlo. Estaba por golpear la puerta de algún vecino cuando justo pasó la autobomba de los bomberos voluntarios y me puse en el medio de la calle para pedirles ayuda. La casa de mi vecina llorando y la anciana no respondía. No sabía qué les había pasado. Los bomberos llamaron al 911 y pudieron, tras autorización policial, romper la cerradura y entrar. La casa estaba a oscuras y fría hasta el hueso. Mabel estaba sentada en un sillón, con la cabeza echada a un costado y el cuerpo laxo. Mi hijo a su lado le tironeaba el vestido y al verme se vino corriendo conmigo llorando del miedo. Al hacerle upa, lo noté muy frío. Le tomaron el pulso a Mabel y dijeron que estaba muerta. Vino la policía, la camioneta morguera del Poder Judicial. Fue algo atroz. Por lo que me dijo el médico que vino con la morguera, hacía 4 horas que había fallecido. Se la llevaron y yo me fui a casa. Me dijeron que el otro día debería ir a la comisaría a prestar declaración como testigo. Benjamín dormía en mi cama. A la madrugada me desperté y al acariciarle la frente para correrle el pelito que tenía transpirado, lo noté calentito. Le puse el termómetro en la axila como pude. 39.7 de temperatura. Lo llevé rápido a Lupa, que está cerca de la estación de Longchamps. Gasté los pocos pesos que tenía en un remis. Lo atendieron rápido y me dijeron que tenía una neumonía muy fuerte y que había que internarlo en el hospital Meléndez. Fuimos en la ambulancia y le tuvieron que poner respirador. En una semana, Benjamín tenía una septicemia terrible. 3 días después, me dijeron que lo mejor que podía hacer era llevármelo a casa, porque no tenía chances de sobrevivir. Me dieron pastillas y frascos para que lo medicara contra la infección que tenía, por si ocurría un milagro, y para calmar sus dolores. Así su tránsito al otro lado sería lo menos doloroso posible. Cuando mi hijo murió de las altas fiebres que le generó la infección masiva que estaba teniendo, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y también todo lo que me quedaba en esta vida. Por eso recurrí a todas esas historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples, aunque no lo eran. Mamá, Dios la tenga en la gloria, siempre me decía que parecían fáciles, pero requerían de una fuerza y una fe tan grandes que pocas personas podían hacerlo. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que allá, en el norte de Chaco, fallaron en el intento por falta de fe y fuerza, porque no hay fuerza más grande que la de una madre desesperada. Estaba segura de que mi fuerza de voluntad lo superaría. Comencé el ritual, como mi madre me había enseñado. Por suerte eran necesarios elementos que se dan en casi cualquier lugar. Un poco de pasto, fuego, agua. Lo importante era el orden, las cantidades y, como dije antes, la fe y la fuerza. Entré en trance y atravesé los tenebrosos campos de la noche, esos que llevan hacia el más allá. Y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo, caminando errático entre neblinas y en medio de una luz tan débil que hacía apenas visible el camino. Lo tomé de la manito y fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo. Nunca jamás le permití mirar hacia atrás. Si esto ocurría, Dios podía querer llevárselo de nuevo. Desperté y fui a ver el cuerpo de Benjamín, recostado en la cama.
Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Se despertó con una vitalidad que era sorprendente. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer, mientras lloraba de la emoción por tenerlo de nuevo vivo, que podíamos hacer como si nada hubiese pasado. Pero unos días después, mi orgullo y mi soberbia, o tal vez Dios, me hicieron ver lo equivocada que estaba. La podredumbre de la infección que había tenido Benjamín se extendía ahora por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo. Solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Él lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Yo le daba los remedios y calmantes que la médica nos había dado, pero no lo curaban ni le disminuían los dolores. Su cuerpito despedía unos hedores terribles, como el de algo muerto que se descompone minuto a minuto. Benjamín dejó de gritar el día que finalmente la garganta también se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino a los campos de la noche se me negó por soberbia. No había forma de curarlo, pero tampoco había forma de llevar su alma al otro lado. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Poco a poco, las carnes de mi hijo fueron cayéndose, totalmente corrompidas por el avance de la muerte. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tras la total pérdida de sus demás tejidos blandos, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá y fue de las pocas cosas que pude traerme desde Chaco. Creí que sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante varias horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano, la osamenta de Benja vuelve a vibrar y por eso sé que todavía su alma sigue atrapada en cada célula de su moribundo cuerpo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo, vivo, correteando, jugando y riendo. Hoy daría cualquier cosa porque muriera de una vez por todas y tenga el descanso que se merece. Cada mañana, al despertar, abro el cofre donde tengo la osamenta cada día más amarilla de mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo, le murmuro despacito: buenos días, mi amor. Mami está haciendo todo lo que puede por ayudarte. Aunque sé que no puede escucharme. Aunque quizás debería saber que aún intento toda la brujería y hechicería que aprendí de chica para ayudarlo a ir al más allá. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Y le digo como cada noche: duérmete, niño. La mujer pasa sus días en un neuropsiquiátrico femenino. La encontraron en la casa con los restos de su hijo. Según la justicia, ella hizo abandono de persona y el niño murió por no llevarlo a tiempo al médico. Esta es su historia, una y otra vez. Declara lo mismo. Esta historia es real. Doctor, soy Fabricio de Merlo, yendo a la costa, acá por la ruta 41. Recién se escuchaban dos historias juntas, no sé si a mí o a mucho le pasó. Héctor, llegamos a las 12. Héctor, llegué hasta las 12. Jorge el patrullero te sigue todos los días, todas las noches. Abrazo, vamos. Acá estamos desde el Chaco, cerca de las 12, paranormal. Hola Héctor, de acá te mandamos saludos y bueno, acá estamos trabajando de noche con mi compañero González y bueno, llegamos hasta las 12 y te cuento que donde trabajamos pasan cosas paranormales, pero totalmente, todas las noches, siempre vemos a alguien que cruza y estamos solos. Bueno, paranormal. Buenas noches Héctor, soy Roque y bueno, acá full escuchando la radio paranormal, te mando un abrazo y vamos a llegar hasta las 12, un abrazo.
Héctor, Alan y Leo, grosso, de 20 a 24, como... De Superlunes, 29 de agosto de 2022. Mañana volvemos. Pueden seguirme en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Pueden seguirme en TikTok en Héctor Locutor. Seguirme en TikTok Héctor Locutor. Y acordate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscríbanse gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor. Apreta el botón de suscripción y haces maratón de La Noche Paranormal. Puedes escuchar los programas viejos, las historias centrales, mi canal de YouTube. Vayan a suscribirse ahora, Héctor